Hay como un aire especial acá en la cabina, no sé qué pasa, alguna. Por favor, un poco de seriedad. La productora está. Hoy te gané. Hoy, Nicole, 8:30 el tipo acá. Ah, muy bien. 5 minutos después. Ay, sí. 5 minutos después de las 9, no importa. Bienvenido el sexólogo psicólogo Rubén Campero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo andás, Gonza? Muy buenas noches para toda la audiencia de Metrópolis, especialmente para la audiencia de Historias de Piel. ¿Cómo te va, Nicole? Bien, por suerte. Salís bien por al suerte. Aire, pues acércate. Y deleitándome ahora con la... Qué linda la cortina musical, ¿no? Tiene un aire muy especial. Qué linda que es. Muy bien elegida. No es por nada, pero queremos mandar un beso a Cintia. Exacto. Que está enferma. Ya sé que nos está escuchando porque estamos... WhatsAppiándonos, digamos. La tecnología. Te mandamos un beso, Cintia, beso, que extrañamos. Cintia. Beso enorme, bueno. Y pronta recuperación. Prontito la veremos por acá. Antes de fin de año va a estar con nosotros de vuelta. A veces enorme. No. Hoy estoy peleador. No, hoy no. Un domingo espectacular, ¿eh? Un tema que está muy bueno, pero muy bueno, Rubén Campero. Sí, ya lo creo. Porque aparte de uno poder interiorizarse y cultivarse y educarse, el de hoy es muy aplicable. Muy aplicable. Vamos a estar hablando para todos. Porque a veces dice, yo no soy homosexual, yo no soy tal cosa, yo no soy tal otra. En este caso puntual, el tema de hoy nos sirve a todos. A todas las personas, exactamente. Exactamente, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando de cómo erotizarnos. Exacto. De cómo erotizarnos en pareja, en principio, será un tema más formal de Historias de Piel hoy, cómo erotizar la pareja, no erotizar solamente al otro, sino erotizarnos en pareja. Pero ya vamos a estar viendo, Gonzalo, Nicole, que gente de Historias de Piel, que la cosa empieza por casa. Exacto. Primero, ¿no? Empieza por casa. ¿Qué me pasa a mí con el erotismo? ¿Qué me pasa a mí con mi cuerpo? ¿Qué me pasa a mí con la vida en general, no? Exacto. ¿Y cómo podemos hacer para que nuestra audiencia, la familia de Historias de Piel, interactúe, participe? Muy fácil. Hay tres vías. Vía Facebook, es facebook.com/fanlafanpage, que es Historias de Piel. Vía Twitter, @historiasdepiel. O también a través del SMS directo a nuestra casilla de mensajería, que es piel, espacio, texto, al 1049. ¿Es correcto, Rubén? Correctísimo. Y además, me parece, tengo la intuición que hoy de alguna forma la audiencia de Historias de Piel va a estar bastante atenta y bastante participando, porque estos temas en general impactan bastante, nos enganchan muchísimo, nos dejan ahí como pendientes, porque siempre de alguna forma tenemos preocupaciones, tenemos inquietudes, tenemos dudas vinculadas con esto de cómo erotizar la pareja, cómo erotizar mi vida, cómo de alguna manera dejar venir más tiempo, más seguido, y de otras formas más diversas al dios Eros, de alguna manera, ¿no? A mí me gusta mucho esta cosa de meterle algo de mística. Está bueno. Porque, a ver, el erotismo no aparece porque simplemente se me cante. No es quiero ser erótico y no. No, no es, no, no. Hay que buscarle la vuelta, conocer un poco más, indagar sobre el tema. ¿Y qué cosas erotizan más a la pareja? Yo te pregunto a vos que estás ahí, que estás del otro lado del parlante. ¿Qué cosas erotizan? ¿Cómo erotizas a tu pareja? ¿Cómo te erotizas a vos mismo? ¿Cómo parte todo esto, Rubén? En principio yo te diría que
hoy tenía ganas de plantearle a la audiencia más preguntas que respuestas, obviamente, como generalmente intentamos hacer en Historias de Piel, propiciar, si ustedes quieren, más los cuestionamientos, más las dudas, más la revisión personal, decir, che, ¿cómo estoy teniendo relaciones sexuales yo en mi vida en general? ¿Tengo o no tengo pareja? Y si tengo pareja, bueno, ¿cómo está el tema de lo sexual específicamente a nivel genital? Pero ya vamos a ver que lo sexual va muchísimo más allá de lo genital y muchísimo más del espacio donde tengamos relaciones sexuales, sino que ese erotismo está presente en todos mis ámbitos, en todos los lugares, y muchas veces, lamentablemente, ese erotismo lo espantamos de nuestra vida con muchas prácticas deserotizantes, ¿no? Empezando desde el trabajo, si es que no nos gusta o es una manera muy estresante, hacia, bueno, de ahí para arriba, ¿no? Tenemos muchas prácticas deserotizantes. Y yo le decía, más preguntas, porque estamos plagados de, a nivel de medios de comunicación, de artículos, de sugerencias, de tips, de consejos, muchas veces, la más de las veces, consejos atemorizantes, muchas veces dirigido a mujeres heterosexuales y a hombres gays, de que, bueno, tienen que de alguna manera aprender una serie de técnicas sexuales porque si no sus parejas van a salir volando. Sí, uno entra a internet y hoy día recibe, ve el clásico, 10 cosas que a ella le gustan, 10 cosas que a él le hacen tal cosa, pero no parte de uno, no es lo que uno puede hacer para participar también, porque en ese juego son dos. Exacto. Dos o tres, bueno, quién está. Pero bueno, por lo menos vamos a... Sí, es más, uno mismo. Uno mismo, claro. Exacto. Tiene que buscar. Fíjate que con uno mismo, con una misma, también el tema de la masturbación y del autoerotismo en general, ¿no? Incluso del exponerte a situaciones eróticas, está también bastante evaluado, en el sentido que en general mucha gente, sobre todo en la línea de los hombres, está apelando mucho al consumo automatizado de pornografía, ¿no? Pornografía sobre todo audiovisual, o sea, de videos porno, por el acceso fácil que se tiene a internet. Y esto también incluso daña ese erotismo que se tiene con uno mismo, fíjate, con una misma también. Muchas mujeres también están accediendo a la pornografía en ese sentido, o se masturban incluso de manera automática, aunque no utilicen pornografía, pero por ejemplo de una forma más, si ustedes quieren, de descarga. Entonces, hasta a veces con uno mismo, con una misma, que se supone que uno está ahí como más, o una está más relajado, libre y demás. No, gente, también ahí se nos meten mucha serie de trabas y demás. Pero yo les decía, ¿no? Estos consejos de muchos espacios, de medios de comunicación, que yo creo que de alguna forma generan más inseguridad que darnos en definitiva posibilidades como para actuar, están muy dirigidos a esta idea de qué tengo que hacerle al otro. Y peor aún, qué tengo que hacerle al otro bajo la amenaza de que si no lo hago bien el otro se puede ir. Esto de alguna forma no, de todas las formas nos genera una sensación de mucha vulnerabilidad, de una sensación incluso de quedar bastante alienados y alienadas de nuestra propia capacidad creativa en lo que tiene que ver con el erotismo. Quedamos en una posición también muy infantil, pero infantil en términos de dependiente para con ciertas autoridades del sexo que nos van a venir a decir cómo se supone que hay que tener relaciones sexuales, cómo se supone que hay que conectarse con el dios Eros, lo cual no está mal, porque por supuesto hay mucha gente estudiando y trabajando y profesionales del área de la sexualidad que de alguna forma tenemos ciertos elementos como para ayudar a pensar, pero de ninguna manera deberíamos ser gurúes ni gurúas, no sé cómo se dice en femenino, en lo que tiene que ver con el sexo ni con nada en la vida. Ahora hay una epidemia de gurúes por todas partes y bueno, está bien, se ve que se necesitan, por algo están. Pero también vamos a tomar un poquito de distancia reflexiva y vamos a darnos cuenta que no solo el saber están los gurúes y en las gurúas, sino que el saber también y la creatividad y el dios Eros también está en nosotros y en nosotras. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Sí? Saber si la audiencia, ¿no? Si quienes están del otro lado del receptor suelen proponer o esperan que les propongan. Porque eso también es muy importante, ¿no? Mucho, mucho. Mucho, porque muchas veces también esto de proponer o dejar que el otro proponga circula mucha vergüenza. Vergüenza incluso no declarada, vergüenza que ni siquiera la persona se está dando cuenta que la tiene. Circulan relaciones de poder, circula esta cosa de cuánto me expongo de alguna forma. Si propongo, quedo como regalado o regalada de alguna manera, aunque tenga confianza con mi pareja. Pero a veces estas cuestiones de la exposición todavía las tenemos. Las personas en general las tenemos, por más confianza incluso que pueda haber. Bueno, la idea es que no. Hay gente que tiene mucha confianza y no tiene historia con eso, no tiene mayor dificultad. La gente extrovertida por ahí tampoco, pero la gente un poco más tímida tiene dificultades. Hay que ver también la historia de esa pareja en relación a cómo se juega esta cuestión de el proponer, ¿no? Pero por eso me parece como súper importante, antes que lo que se da, o antes no, concomitantemente con lo que se da a nivel del vínculo, también es muy importante, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo con mi cuerpo? ¿Cómo lo vivo? ¿Me gusta mi cuerpo?
me siento cómodo, me siento cómoda con él. De alguna manera tengo, digámoslo así, hay partes prohibidas en mi cuerpo que nunca exploré, hay partes que considero que está mal explorar, hay zonas que generalmente le entrego a otro y de alguna forma, digamos, no las experimento previamente conmigo mismo o conmigo misma. Está salado, está difícil que, en definitiva, depositemos la responsabilidad en otra persona para nuestro placer sexual. ¿Cómo puede ser que le pidamos a alguien que nos provoque un orgasmo si nunca o pocas veces hemos de alguna forma intentado provocarnos ese orgasmo a nosotros mismos o a nosotras mismas? Digo esto porque generalmente pasa mucho en situaciones de mujeres que tienen vínculos sexuales con hombres, en donde, bueno, esto de pedirle al otro, esperar, mejor dicho, a veces ni pedirles, porque pedir implicaría una actitud de mayor actividad o mayor protagonismo que muchas mujeres por ahí tienen todavía a nivel social vedado. Entonces, gente, hay muchas cuestiones para preguntarnos. ¿Qué me pasa entonces conmigo? ¿Qué me pasa cuando estoy con el otro? ¿Qué me pasa con la desnudez, si estamos hablando del tema del cuerpo? ¿Y qué me pasa con la sexualidad en general también, no? En esto de proponer. ¿Considero que es algo natural? ¿Es algo de...? No todos los días, porque eso parece que lo estuviera como banalizando, pero considero que la sexualidad es algo que forma parte de la vida y que, por tanto, bueno, está bueno que la exprese cuando la expreso de manera genital. También la tomo en cuenta cuando no estoy en la cama, cuando no estoy en una actividad genital. Soy consciente de que también ahí se juega mi actitud para con la sexualidad, en el sentido de cuánto me expongo a situaciones de placer, de cualquier tipo de placer. ¿Me gusta el placer? O ando por la vida refunfuñando, ando por la vida amargado, amargada, y resulta que así, por arte de magia, tengo que llegar de noche, cansado, cansado, con toda la pila y las ganas, ¿no? Y ya tener ganas de tener sexo. O sea, está difícil, ¿no? No es fácil, no es fácil. Ya están llegando los primeros mensajes al 104.9, también nuestra productora Nicole está con la fanpage y con el Twitter. Y también me gustaría saber, ¿oíste preguntón? Pregunte nomás. Sí, me gustó. La gente sabe. Sí, eso seguro. Sabe. La verdad está ahí. La verdad está ahí. ¿Qué cosas se le han ocurrido para erotizar la vida sexual en la pareja? A quien está ahí, a vos que estás escuchando. ¿Qué se te ocurrió? ¿Con qué te motivás? ¿Con qué jugás a erotizar a tu pareja? ¿O te jugás vos produciéndote con algún aceite, algún juego? Tenemos además, hoy tenemos un regalo. Dos regalos. Si la productora me aloquea y yo ya tiro, ¿va a ser a través del SMS? Bien, a través del SMS, el 104.9, piel, espacio y el mensaje de texto, vamos a sortear, a regalar dos, ni más ni menos, productos mira Pink Lady. Mira qué bueno. Son aceites íntimos. Bien. Después vamos a hablar bien de qué se trata. Los aceites. Muy usados para erotizar. Muy interesante la propuesta. Justamente muy acorde con este ya tema que estamos hablando hoy, ¿no? Ya lo creo. Ya de por sí el tema de un masaje es un contacto y un juego. Más allá del masaje relajante, terapéutico, está el masaje entre pareja, el juego, la caricia, el roce. El roce suave, el roce profundo, está ese... conocer cada rincón del cuerpo de la otra persona. Puedo explorar. Y en este caso, también podemos jugar con un aceite comestible, beneficioso para la piel. Tiene un montón de cualidades y beneficios que te vamos a contar un ratito. Pero por lo pronto, te vamos a regalar dos. Qué bueno. Mandas tu SMS al 104.9, Historias de Piel te regala Pink Lady, cosmética sensorial, ni más ni menos. Yo te escuchaba, Gonzalo, y pensaba en esto del... y tomando ahora el regalo que tenemos para la gente de Historias de Piel. La piel, ¿no? La piel a través de estos aceites que aumentan, obviamente, la experiencia de contacto. Y la palabra contacto, que puede... la podemos tomar en forma literal, contacto, a través del tacto, o sea, el contacto de las pieles, pero también el tema... en relación al contacto de persona a persona, ¿no? Cuando contactamos con alguien. Qué importante también esto de poder contactar. Si no contactamos con la otra persona, ¿cómo podemos hacer realmente para erotizarnos? ¿Con nosotros mismos, con nosotras mismas? Lo mismo que con la otra persona. ¿Cómo hacemos para generar esto de tomar ese contacto? Un contacto que no viene
en forma automatizada. No lo puedo comprar aún, y espero que nunca se pueda comprar, en un supermercado. No lo puedo provocar necesariamente con una pastilla o una droga en general, sino que de alguna manera requiere de un trabajo mío, y quitemos la palabra trabajo de lo pesado, sino una capacidad, unas ganas, mejor dicho, entregarme, unas ganas de poder vivir experiencias, y esto aplíquenlo a la sexualidad como a muchas otras áreas de la vida, en relación a realmente animarme a tener un contacto con otra persona para poder vivir la aventura que eso implica y el riesgo que eso implica. Porque ¿por qué muchas veces estereotipamos nuestras relaciones sexuales? ¿Por qué muchas veces caemos en la rutina? ¿Por qué muchas veces nos da como vergüenza o nos resistimos a estar planteando algo sexual? ¿Por qué tendemos a deserotizar nuestra vida e incluso también a muchas veces bajar la frecuencia de las relaciones sexuales o eliminarlas de nuestra práctica cotidiana? Muchas veces también porque empezamos a desarrollar sin darnos cuenta un miedo al contacto. Miedo al contacto no porque miedo tenga miedo, ¿no? Tipo fobia, sino como que de alguna forma empezamos como a endurecernos, empezamos a generar costras, empezamos a generar corazas, en las cuales que la vida cotidiana tiene mucho que ver con esto, sobre todo con los éxitos narcisistas que la vida nos impone en relación a tener éxito, en relación a realizarnos individualmente, y desarrollamos esas corazas que nos cuesta después bajar la guardia, sacarnos toda la armadura y de alguna manera darnos tiempo y generar tiempo creativo y recreativo para poder erotizarnos junto a otro u otra, y eso es todo un arte. Sí, será, sí será. ¿Sabes qué? Están llegando infinidad de mensajes. Por suerte. Por suerte. Por bueno, suerte. Infinidad. Y hay uno que es clave en cuanto al tema, que está bueno preguntarlo. ¿Qué se entiende por erotizar? ¿Cuál es la definición correctamente? Pregunta a alguien, me parece muy bien, muy buena pregunta. Muy buena, pregunta. Sí, muy buena, porque no es excitar, o sea, excitar claro. Sería, la excitación es una fase de la respuesta sexual que tiene que ver justamente con toda una serie de cambios a nivel corporal, que están vinculados con una vasocongestión, no quiero quedar en esa definición, pero para que la gente entienda, vasocongestión, que mucha afluencia de sangre a los órganos genitales y a ciertas partes del cuerpo, todo el sistema se arma, pero hay una reacción física. Con el erotismo, el erotizarnos de alguna forma es, digamos, tener como la capacidad, ¿no? El gusto, la habilidad o la actitud, no habilidad, sino desarrollar una actitud vinculada con poder colocarnos, situarnos o dejarnos llevar en lo que tiene que ver con un terreno más vinculado con el deseo. Deseo, quiero, yo quiero. Cuando uno dice deseo, tiene esta cosa, nos vinculamos más con el anhelar cosas de la vida, lo que está fuera, o lo que está también en mi interior, o lo que pueda llegarse a dar con el otro. Y me apoyé mucho en esto del deseo, que tiene que ver con el erotismo, porque estamos en una época donde el consumo y la cantidad de propuestas ya prearmadas de alguna manera tienden a anular el deseo. Un ejemplo que ya se ve en la situación de niños y de niñas, ajá, es que en nuestras épocas, por ejemplo, los niños, cuando éramos niños y niñas, nos aburríamos más. Hoy los niños, digamos, tienen de alguna manera muy poca tolerancia al aburrimiento, porque hay toda una situación como de consumo donde se les está regalando, dentro de ciertas clases sociales, ¿no? Se les está regalando cosas como muy elaboradas todo el tiempo, de mucho estímulo, y de alguna forma, digamos, hay tanto acribillo de estímulos que no se puede desarrollar el deseo. Voy a poner un ejemplo rápido porque no quiero detenerme en esto. Yo recuerdo un episodio de Bob Esponja, el dibujito Bob Esponja, mire por dónde me fui. Muy polémico también, ¿no? Sí, tuvo historia, sí. Está muy bueno, excelente dibujito, recomendable. Sí, sí, sí. Me parece, muchos de Nickelodeon, no tenemos arreglo aquí, pero de lo que era antes el Nickelodeon, después, bueno, le pasaron cosas, porque pasan cosas en la vida. Donde, digamos, en este episodio de Bob Esponja y Patricio, su amigo, encuentran un papel tirado, ¿no? Uh-huh. Y hacen miles de cosas con ese papel. Juegan, se divierten, pasan todo un día jugando con el papel. Hay deseo por ese papel, hay deseo por la creatividad, hay deseo por recrearse. Por supuesto, Calamardo, la figura de alguna manera más representativa de lo adulto, de lo aburrido, sí, ¿no? Del consumo y todo esto, los mira con desprecio hasta que los ve divertirse tanto que él quiere empezar a jugar. Claro. Pero cuando le toca jugar con el papel, no sabe qué hacer con él. Claro, él no le encuentra el sentido. No puede. Juego. Entonces, claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso tiene que ver con el erotismo, lo que preguntaba el oyente. El erotismo, no específicamente, sí, lo de Bob Esponja también, pero digo, tiene que ver con nuestra capacidad de poder jugar con papeles, por decirlo tontamente, claro, por el ejemplo que ponía. Uh-huh. Es crear cosas. No es que solamente, porque también es importante que la cosa venga armada afuera, pero si yo no tengo capacidad de investir, claro, de meterle energía, de meterle magia a las cosas que estoy viviendo y de meterle onda,
bueno, no va a venir ese erotismo porque nada, voy a estar simplemente consumiendo cosas. En definitiva sería eso entonces, el erotismo, nuestra capacidad de querer desear, que ya es mucho para las épocas que corren. Te doy dos comentarios más antes de la pausa, si no se nos hace muy tarde para el primer bloque. Dale. Sandra dice, yo propongo, acierto a veces y en otras reboto, no me gusta que me propongan. Ah, mira, bueno, ese es un tema que vamos a estar mirando a veces. Hay gente, primero, vamos a ir diciendo que en general, gente, los lugares rígidos o por lo menos estáticos, no suelen estar buenos. ¿Por qué? Porque uno se está perdiendo parte de la historia, en definitiva, ¿no? Proponer implica tener siempre el control, de alguna forma, y dirigir para dónde va la acción. Esto tiene que ver con una actitud más de protagonista. Que está muy buena, por supuesto, ¿no? Pero a veces eso puede, no es que necesariamente lo tenga, estar ocultando un cierto temor a dejarse llevar, ¿no? Uh-huh. Un cierto temor a entregarse, un cierto temor a que el otro te lleve y vaya a saber por dónde. Claro. Esto está bueno hacer ejercicios en la vida, no solo en lo sexual, sino en la vida en general, también para ver cuánto nos dejamos llevar y cuánto confiamos. Porque no es por desconfianza el otro, no es porque pensamos que el otro nos vaya a hacer algo malo, sino que es otro registro de no confianza. Es como nos cuesta a nosotros o a nosotros mismos interiormente soltar ese control, porque no sabemos bien con qué parte de nosotros y nosotras nos vamos a encontrar si nos empezamos a dejar llevar por un otro y empezamos a confiar. Por eso digo, los lugares, si se pueden variar, siempre viene bien. Muy bien, es así. Hay que buscar por dónde y en todas partes. Una de las preguntas también, más genérica, no tanto específicamente del tema, sino del programa, es cómo se llama el tema de cortina nuestro, que es Return to the Innocence. Volver a la inocencia, de Enigma. Esa es la respuesta para la o el oyente que envió esa consulta. Por ahí hay un caballero que dice que él se erotizaba con la ropa, las prendas femeninas cavadas. Ajá. No aclara si viéndolas, usándolas, ¿de qué manera? No, déjame que lo busque. A mí me erotizan las tangas en las chicas cuando están bien cavadas. Ah, claro, cuando bien ve a una chica. Exacto. No, porque la forma de erotización puede ser de múltiples maneras. Hay gente que se puede poner esa ropa, ¿no? Ese juego de cambiarse la ropa y... Todo es válido. Sí, sí, eso forma parte de lo que llama la cultura erótica, ¿no? Uh-huh. La cantidad, digamos, de elementos que tenemos en la cultura, aparatos, ropa y demás, que nos ayudan justamente a generar esta energía erótica. Mira, Rosana dice, ¿juego a qué no? No, no me gusta, no quiero, no puedo, mientras mi expresión es lo contrario y más nos gusta. O sea, la resistencia. Claro. Hace la que no, cuando es que sí. Sí, esos son juegos de conquista, de alguna manera, y tienen que ver con juegos de poder. Y está muy bueno, sí, justamente porque está esta cuestión de, digamos, dejarse avasallar, o sea, de alguna manera plantear una resistencia de no quiero, y el otro de alguna forma queda en la posición como de que va a lograr convencer al otro y el otro se deja llevar de una manera resistente. Son juegos que me parece que siempre están buenos, ¿no? Siempre y cuando no sea estereotipado, se pueden variar. Antes de la pausa, ¿sí? Estás matando. ¿Ah, sí? ¿Cómo amo escucharte, Rubén? Ah, bueno. Así nomás. Bien, bueno, gracias. Vamos a ir a la pausa. Dale. Dos cosas antes de la pausa. Ajá. Primero, que estamos regalando dos kits completos de aceite comestible Pink Lady. Después vamos a contar bien los beneficios que tiene. Es un aceite corporal para masajes y besos íntimos con exquisitas fragancias. Tengo acá tres: frutillas y champán, maracuyá, frutos del bosque. Andá llevando nomás cómo arranca la cosa. Eso para ir participando por ahí. Pink Lady nos acompaña en la noche de hoy. Te regala dos kits, así que dos packs. Mandas tu mensaje, piel, espacio, el texto al 104.9. También puedes comunicarte por la propuesta a través del Twitter, @historiasdepiel, o en la fanpage, Historias de Piel. Además, ahora viene un ¿sabías qué? ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a ver qué dice. Consejos útiles y piques de interés. ¿Sabías qué? La educación sexual es algo que libera y responsabiliza en materia sexual. Nos ayuda a querernos, cuidar a los otros y aceptar la diversidad. Metrópolis. Si de historias de piel se trata, somos los indicados para presentar este espacio. Séptimo Cielo, donde tus fantasías son habitaciones. Robinson Esquina Larrañaga. Visítanos en nuestra página web www.septimocielo.com.uy.
21 horas 46 minutos, junto a Rubén Campero, Nicole Mindic y en les habla Gonzalo Soto, les estamos acompañando en esta historia de piel, cómo erotizar a tu pareja. Peso grande para Cintia, que estaba por ahí prendida, ¿eh? Grande, está por ahí. Sí, claro. Y había un montón de opiniones y comentarios. Sí, una cosita que antes de irnos a la pausa, contanos. Estábamos con el ¿sabías qué, no? Sí. Esto de la educación sexual, que decía que bueno, que es algo que nos libere, nos responsabiliza en materia sexual. Y sí, es súper importante, y más con estos temas, ¿no? La educación sexual también, la educación sexual formal, la no formal, tiene que de alguna manera apostar a estas cuestiones vinculadas con la prevención primaria en salud, porque el erotismo también, las formas en que vivimos nuestro erotismo, no solo cuando tenemos relaciones sexuales, sino en términos generales. Esto es cuando de alguna manera me dejo llevar y desarrollo actitudes vinculadas con la posibilidad de sentir placer de todos los tipos, eso ya es erotismo y por tanto eso ayuda a la salud. Por tanto, la educación sexual como una actividad en prevención primaria de salud es muy, muy, muy importante en relación a eso, no solo en la posibilidad de ayudarnos a dejarnos llevar por la corriente del placer, sino también para responsabilizarnos, para poder pensar y para darnos cuenta de muchos pensamientos negativos que tenemos, que en definitiva son antieróticos, y prejuicios que también nos hacen prejuzgar mal a mucha gente. Es así, es así. Rubén. Dime. Tengo mensajes. Diga nomás. Vamos a aclarar y a pedirles que los hagan en lo posible, dentro de todo lo más corto posible, porque como explicábamos en otros programas, se van de bandeja. Entonces tenemos una parte en una y tenemos que andar rastreando dónde está la continuación del mensaje, y eso hace un poco más engorroso el poder contar, compartir la inquietud. Recuerden, piel, espacio, el nombre, si van por el premio, hay dos packs de aceites comestibles que... No, vos no jugás, Rubén, ya estás haciendo... No, dejá el celular quieto ahí. Yo mandé 14 mensajes, pero no importa, no valen. Hola, somos Nati y Andrés. A nosotros nos gusta jugar con aceites con distintos gustos. Mirá, justamente. ¿Listo? Incorporarlos al sexo oral, también algo de lencería nueva o lo que se nos ocurra en el momento. Un saludo grande, muy bueno el programa. Es importante. Es importante esto también de mantener esta cuestión de lo cotidiano en relación a... A ver... La vida cotidiana, la rutina particularmente, la rutina es importante, las rutinas nos organizan. A ver, si yo todos los días, absolutamente todos los días, tengo cosas distintas y tengo que decidir todo el tiempo qué hacer, si tengo que tomarme ómnibus distintos, si sí o sí voy a tener que hacer rutas distintas, si sí o sí me voy a encontrar todos los días con gente distinta en el trabajo o con trabajos distintos en lugares distintos, me puedo volver loco o loca. O sea, las rutinas nos organizan psicológicamente. Pero... tanta rutina, evidentemente, nos cansa, nos empobrece particularmente y nos vuelve muy perezosos en términos de creatividad. Porque el cerebro, de alguna manera, digamos, se va como acomodando, y no porque esté cómodo, a ese tipo de rutinas. Ya sabes cómo va a responder, cómo vas a actuar, dónde vas a tocar, dónde vas a acariciar, cómo te va a besar. Al final, siempre, llega un punto en el que... Claro. Pierde la gracia. Y además es que, Gonzalo, nos deja una falsa sensación de seguridad, porque como la rutina ofrece guiones en el sentido de papeles que uno tiene para saber cómo se supone que se va a comportar, me están ofreciendo una falsa seguridad. ¿Y por qué digo falsa seguridad? Porque está bien, por un tiempo esto me puede servir, pero tarde o temprano voy a empezar a aburrirme y a cansarme, incluso aunque no me dé cuenta de ese guión, y además voy a estar potenciando solo ciertos aspectos de mi personalidad y voy a estar dejando en las sombras otros. Y por tanto, no va a circular de alguna manera muchas de las posibilidades que pudieran circular en mi pareja, en la relación que esté, porque me estoy como metiendo en la rutina. Es difícil, evidentemente, romper con ella, porque yo les diría que las rutinas provocan, a nivel sexual como en general, como una especie de adicción, porque nos producen esa falsa seguridad. Entonces me apego a la rutina porque se supone que ella me va a dar la solución y no me va a exponer a mí a la angustia de tener que tomar decisiones. Pero ¿qué pasa si un día X pasa algo y no sale todo como tenga que salir? Uno está mal, uno físicamente está bien, uno está con un problema y no sale todo como la rutina venía haciendo. Ahí me quedo sin recursos. Ahí se complica. No tengo recursos psicológicos o recursos actitudinales o conductuales como para poder resolver. Es lo que nos pasa a veces cuando tenés imprevisto. Bien, como decías vos, el trabajo. Potencia para mal, ¿no? Pues hoy no fue como siempre, hoy estoy mal. Y en vez de buscarle la vuelta, bueno, hoy hacemos así, mañana hacemos asá. Exacto, me condiciona la evaluación también, claro. ¿No? Entonces, si me salgo de eso, parece que me desconozco, entonces capaz que no me gusta mi reacción, pero en definitiva es porque me estoy desconociendo. Bueno, tiempo para animarme a conocerme en estos nuevos roles que puedo establecer en general. Esto, miren que, vamos a hacer un acuerdo con la gente. Yo voy a estar hablando de lo sexual específicamente, pero ustedes, si quieren, aplíquenlo al resto de la vida, que va a venir bien en también. En todo, sin lugar a dudas. Hay muchas maneras de erotizar a la pareja. Yo aplico la del
olor a la piel de mi esposo. Me excita mucho, me atrae demasiado. Besos, dice Susana. Bueno, ese es un tema súper importante, el tema de los olores. ¿Cuánto gente...? A ver, esa es una de las tantas preguntas que vamos a empezar a formularnos, ¿no? Hoy hablamos de cuánto, de alguna manera, dejó venir el erotismo en mi vida, cuánto creo que lo puedo comprar o forzar, cuánto de alguna forma acepto mi cuerpo o vivo mi cuerpo, cuánto me expongo en situaciones eróticas o vinculadas con el deseo en esta definición que dábamos de erotismo. Bueno, otra de las preguntas es, ¿cómo me vinculo yo con los olores del cuerpo, mis olores, primero mis olores, a mí me gusta siempre partir de uno de una, ¿ah? Con los olores del cuerpo del otro? Y con los fluidos, con mis fluidos y los fluidos del otro. A ver, vieron que en nuestra cultura occidental hemos desarrollado mucho el asco. Uh-huh. Y esta cultura occidental también ha desarrollado una tecnología de olores, entre otras, ¿no? O sea, y olores y formas de tapar fluidos, además, sí, ¿no? Claro. Y de todo el tiempo. Incluso hay, los ruidos corporales están censurados también, ¿no? Desde, a los niños se les empieza a educar que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces... entramos a disciplinar el cuerpo de forma tal que cuando lo queremos liberar no sabemos qué hacer con él. Claro. Porque el cuerpo huele. A ver, es que no estoy hablando de cuando una persona es mugrienta, ¿no? Sí, no. No quiero decir sí, eso, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? No sé qué quiere decir en sí mismo mugrienta. Pero bueno, la gente que se baña poco, no me refiero a eso, sino que el cuerpo tiene olores. Y esos olores tienen además elementos que remiten a nuestra herencia filogenética, que seguramente van a estar activando aspectos de nuestro cerebro inferior que va a reaccionar evidentemente también a ello. No siempre los olores que forman parte, digamos, de la tecnología olorosa de nuestra cultura son solamente los únicos pasibles de erotizarnos, sino que los propios olores del cuerpo también. Lo mismo las secreciones. Lo que pasa es que la cultura del asco la tenemos como muy presente y hay que también revisar esto, si el asco muchas veces no es más una defensa o una barrera que yo estoy poniendo a poder vincularme más plenamente con el otro, como una forma de decir, ay no, ya está, pongo un parate ahí, y en realidad capaz que es más una defensa contra... Ojo, con los fluidos, si no es nuestra pareja y si no tenemos confianza en la persona, en el sentido confianza de la palabra, no es, si no sabemos la situación vinculada, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando no estamos en pareja, en una situación de seguridad, en lo que tiene que ver con la participación o no de terceros, con el tema de las infecciones de transmisión sexual, cuando hablamos de fluido y tomamos contacto con los fluidos. Quería hacer por las dudas esa aclaración. Muy bien, muy claro. Entonces, Rubén, el juego que nos erotiza es imaginar que involucramos a alguna persona en nuestro intercambio para disfrutar de lo desconocido. Es otro elemento que se utiliza, que ahí está el tema de, fíjense qué interesante, porque si ya lo utilizan como juegos, porque ya pasaron la etapa de poderse decir las cosas que piensan o sienten o fantasean. Y esto es todo un desafío para la relación de pareja, sobre todo porque tenemos modelos de pareja muy oficializados, como muy formalizados, donde se supone que las ideas hacia otras personas deberían supuestamente erradicarse, lo cual es una idealización que no tiene mucho sentido. La cultura erótica forma parte también de el excitarte también con tu pareja, forma parte de que tú participas en una cultura erótica en la cual también hay otras personas que te excitan. El tema es, la gracia es que no te excite tanto que te quieras ir con esa persona. Claro. En definitiva. Ahí se complica. Pero entonces, las fantasías sexuales compartidas también hay que estar, yo diría, en una etapa de la relación y muy bien parados y paradas como para bancarte lo que el otro, meterte tanto en la cabeza del otro. Viste que hay una expresión romántica, en realidad no muy positiva, diría yo, que se supone que cuando dos personas se quieren se lo tienen que decir todo y tienen que saberse todo del otro. Bueno, eso es una locura. ¿Ah? Si yo realmente sé todo del otro, me vuelvo loco. Claro. Si alguien pudiera estar en la cabeza del otro, se volvería loco de la cantidad de mensajes contradictorios que empezaría a sentir. Porque, a ver, gente, ¿cómo pensamos? Pensamos tantas cosas a la vez, y tantas cosas locas incluso, que bueno, está difícil que el otro realmente, primero no puede entrar, pero ponele que entrara, se volvería loco, o loca. Entonces, qué importante poderlo decir, y qué importante jugar con esto como fantasía. En este caso, se juega como fantasía. Ahora, también podría pasar que un elemento de erotización sería incorporar a un tercero, y aquí tenemos la situación de los tríos, que también es otro tema a conversar, porque ahí nos ponemos más en riesgo. La palabra riesgo no quiere decir nada negativo, pero sí nos exponemos a un riesgo, porque vincularnos con una persona real, con carne y hueso presente, bueno, moviliza otro tipo de cosas que hay que ver en qué situación de solidez está esa pareja para, digamos, soportar, aguantar el impacto de ese tercero que ingresa, ¿no? Hola, este mensaje, por lo que estoy leyendo,
toca muy tangencialmente el tema, pero... Hola, soy Raúl, tengo 52, mi pareja 37. Yo soy romántico y busco cosas. Ella es muy tradicional. Para mí el sexo es diario. Para ella dos veces por semana es suficiente. A veces con una por semana se satisface. Yo vivo activo. Yo siempre propongo. Sí, bueno, sí, claro que tiene que ver con eso, porque tiene que ver con las frecuencias y los desencuentros a nivel de las frecuencias. A veces sucede que se dan situaciones estereotipadas en las parejas en donde se instala la discusión. ¿Ah? Aunque no lo discutan, aunque no lo hablen, está instalada como mar de fondo la discusión de no estamos conformes con la frecuencia en las cuales tenemos relaciones sexuales y tenemos un conflicto o una discrepancia básica. Evidentemente que esto está difícil poderlo arreglar como diciendo, bueno, flaca, flaco, ponete las pilas. No, porque por mandato y por decreto el otro evidentemente no fabrica deseo. Piensen ustedes siempre que el deseo sexual es algo sumamente caprichoso. El deseo sexual aparece cuando no se lo llama. Quiero decir, tenés que estar predispuesto o predispuesta para que este deseo venga, pero tú no te podés obligar voluntaria y conscientemente a que ese deseo aparezca. En tu caso, puedes tener una actitud hacia eso. Entonces, no pasa con ponerte las pilas. A veces sucede que en relaciones de pareja se estereotipan roles, donde supuestamente uno queda colocado en el lugar del que siempre quiere y el otro queda colocado en el lugar del que nunca quiere, o quiere poco, o quiere a veces. Esto produce esta forma estereotipada de relación, esta forma polarizada de relación, donde cada uno ocupa un rol y se siente seguro además de estar en ese rol, es en definitiva, podemos decirlo así rápidamente, una mentira. ¿Está? Los roles que ocupamos empiezan a interactuar mutuamente y nos hacen creer que somos eso, porque nos estamos polarizando con el otro. Entonces, yo soy el que quiere siempre porque no soy el que no quiere nunca. Claro. ¿Se entiende? Y ahí, esto forma parte de terapia de pareja en general, ¿no? Trabajar estas cuestiones de la polarización. Entonces, a ver, ¿será que vos siempre querés? ¿Será que ella no quiere, nunca quiere? Ya está marcado como que vos sí y ella no, entonces ya está preestablecido así. Está armado el mapa, entonces ahí está difícil que podamos hacer un cambio. Y a veces lo que sucede también es porque hay muchos prejuicios respecto a cómo se tienen relaciones sexuales o cómo se deberían tener. Tenemos mandatos, y es, por ejemplo, si ya nos empezamos a tocar, ¿no? Y ya, bueno, nos empezamos a acariciar y ya estamos en pareja y nos conocemos. Sabemos que ciertas caricias son como un indicador de que algo tendría que pasar. Y como creemos que si empezamos con esas caricias tiene que desarrollarse toda una secuencia, que ya sabemos hasta los pasos, y el aburrimiento se nos instala de entrada. Lo que hablábamos hoy de la rutina, el paso a paso, el conocimiento. Bueno, sabes que una caricia así, un gesto así, terminas ahí, bueno, vas a terminar acá y después... Y terminas en lo mismo. Claro. A ver, la pregunta es, el tema sería la sorpresa. Intenten, y esto se lo digo a este oyente como a los demás, tener encuentros sexuales donde los desenlaces sean otros, que no terminen haciendo lo mismo de siempre. Claro. Por ejemplo, no tengan coito, y la gente dirá, ¿cómo que no? Porque ¿cómo? La gente se asusta en general cuando uno dice eso, ¿no? Porque, ¿pero cómo? ¿No vamos que a sea una jornada se muere? Solo de juegos. Exacto. Nadie se muere por tener un coito. Y si lo tienen, por ejemplo, no llegar al orgasmo. Porque, ¿sabes por qué lo digo esto mucho? Porque las relaciones hombre-mujer muchas veces, que hay un estereotipo y un prejuicio sobre las mujeres que son las que no quieren o no buscan, en realidad muchas veces, y esto lo he visto muchas veces en el consultorio, muchas mujeres no buscan, ellas también son, digamos, cómplices de esta situación, por supuesto, por lo que voy a decir, pero no buscan porque sienten que si buscan va a aparecer el desenlace de siempre. Claro, lo mismo de siempre. Y van a terminar penetradas, digámoslo así, y no quieren eso. O por lo menos no quieren eso en ese momento. Y no saben cómo decirlo. Porque se supone que el pacto, vas a saber, inconsciente, que se generó, es que siempre te... La regla de juego son esas. Supuestamente son, empezamos así y terminamos así. Rompamos las reglas, porque esas reglas no sirven para nada. Solo para darnos dolores de cabeza. Para complicarla más. Vamos con un consejo de dónde, por ejemplo, romper las reglas. Muy bien. Cuanto más avanza el tiempo, más primitivo se vuelve el individuo. Eso es Historia en Séptimo Cielo. Somos expertos en nuestra materia. Te esperamos en Robinson 3372 y Larrañaga. Teléfono 22 11 61 22. O visitanos en nuestra página web www.septimocielo.com.uy. Seguinos en Facebook /Séptimo Cielo UY. Y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Seguimos, a todo tren, a toda máquina, porque tenemos... Está bueno, escuchan, lo sienten, no es verso, estoy diciendo un chico, no, es de verdad, tengo acá uno de los packs muy lindo. Esto es esta tela, es la ropa interior, ¿no?
¿Qué tela es esta? Ah, como una bolsita de organza. Ah, de organza, ya soy horrible. Es una, una bolsita de organza transparente, negra, que tiene dos velitas, esas que paran los quemadores. No, las que van en los quemadores, que son de metal, ¿no? Base de metal. Sí, claro. Y tres sachets. Ya me muero por abrir esto, mano. O sea, de parte son comestibles. Ya piramos, ¿no? Ya los ratones ya son elefantes. Pero bueno, sirven para masajes. Son... Paula, amiga querida. Esto para los masajes. Bueno, sirve para masajes, es comestible. Produce, aumenta el calor. Sí, claro, corporal, hace, claro. Sí. No contiene azúcar. Es importantísimo eso. Compatible con látex. O sea que perfectamente, si están usando preservativo como corresponde. Claro. No afectan para nada y es soluble con agua, o sea que después que si no te lo querés comer, te bañaste y afuera. Qué bueno. Chao. Qué bueno. Estás esperando. Bueno. Nicole, habla con. Y te se queda. Y te queda en casa. Pink Lady. qué bárbaro. Pink Lady, aceite corporal para masajes y besos íntimos. Para erotizarnos. Para, ¿no? Para erotizarnos. ¿Cómo? Bueno. ¿Y cómo seguir después de esto? ¿Y cómo seguir? Y seguimos. Respiramos profundo y seguimos. Creo que la sensualidad es una parte importante en la mujer y llega hasta ser muchas veces erotizante y seductiva. Dice el mensaje, ¿será seductora? ¿O existe el ser menos seductiva? No, creo que es seductora. Seductora de ser, ¿no? Sí, sí. Sí, la sensualidad es un factor súper importante en todas las personas. A ver... En la cultura erótica, que tiene que ver, digamos, con la cantidad de... La cultura erótica la definimos como, bueno, toda esa serie de aparatos, de mensajes, digamos, de elementos que están dentro de la cultura que se supone que nos erotizan, o nos deberían erotizar, está también el tema de la sensualidad muy vinculado al tema de la feminidad y el cuerpo de las mujeres. Esto es cierto, pero en una cultura machista como la nuestra, en una cultura misógina, que significa desprecio y asco hacia todo lo femenino y hacia las mujeres, en la cual aún hoy vivimos, aunque parezca que no, se ha colocado estereotipadamente a las mujeres como el símbolo de la sensualidad. Y con eso, evidentemente, se mueven muchos contenidos que tienen que ver con la objetivación de las mujeres. Esto quiere decir con transformarlas en un objeto sexual y un objeto de intercambio, un objeto incluso de consumo. Si ustedes piensan, todas las publicidades, la mayoría de las publicidades utilizan cuerpos de mujeres semidesnudos o desnudos como para vender cosas en la televisión también. O sea, entonces, ojo con esto de la sensualidad. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando están con hombres, particularmente cuando están con hombres, si están con otra mujer, estos elementos no son tan influyentes vinculados con lo que voy a decir ahora, que es, a veces hay mujeres que pueden erotizarse mucho con todo esto, y es súper importante, pero algunas mujeres inseguras, sobre todo por estos mandatos de que si no se comportan bien en la cama van a ser abandonadas por este hombre, termina haciéndole el show al hombre. Y claro, esto me enfatizo mucho porque lo veo mucho en el consultorio. Cuando esto sucede y la mujer está mucho más centrada en hacer un lindo show, quiero decir, en parecer bonita, en parecer sensual, en parecer sexy, ajá, en agradar, en quedar atrapada por la compulsión a agradar, no disfruta ella. Está actuando más que sintiendo. No está presente siquiera, claro. Ya no solo disfruta, no está presente. Es como que si ella estuviera sentada en el ropero mirando la escena que está sucediendo para ver si tiene un buen desempeño y alguien en algún momento imaginariamente la va a aplaudir o le va a decir que la quiere. Claro. Entonces, cuidado con esto, la sensualidad es muy importante, pero me estoy enfatizando esto de esta manera porque produce efectos a nivel de la salud, y yo como profesional de la salud estoy obligado a decirlo, efectos en la salud sexual y general de las mujeres muy, muy nocivos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Vamos a compartir los medios para comunicarse con Historias de Piel en esta noche. La fanpage es facebook.com/historiasdepiel, el Twitter es @historiasdepiel y también el SMS con el prefijo piel. Piel, espacio, el texto. Estamos sorteando dos packs de Pink Lady. Linda noche. Espectacular. Hay un montón de mensajes. Vamos rapidito y volvemos, claro, que hay mucho más. Muy bien. Si disfrutaste escuchando Historias de Piel, imagínate cuando las vivas en Séptimo Cielo, donde tus fantasías son habitaciones. Robinson Esquina Larrañaga. Seguinos en Facebook/Séptimo Cielo UY y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos.
rapidísimo, rapidísimo. ¿Cómo se vuela el tiempo? Ya 22:08 minutos en la República Oriental del Uruguay. Estamos aquí en el 104.9, aquí en el 95.9 en el este, en www.metropolisfm.com, también en TuneIn, en cualquier parte del planeta. Así que Rubén, en todas partes, ¿quién sabe dónde estemos? Estaremos siendo escuchados. Historias de piel. Chan. ¿Cómo erotizar a tu pareja? Por ahí, pregunto, ¿cómo manejo las diferencias sexuales con mi pareja? Las diferencias sexuales con mi pareja. Eso tiene que ver mucho con la negociación, también, ¿no? ¿Cómo de alguna manera nos animamos o aprendemos a negociar? Ahí tenemos varias situaciones bravas como para poder ver, porque esto tiene que ver con cómo negociamos habitualmente en la vida, ¿no? A veces cuando nos estereotipamos en la relación y creemos que vivimos esta falsa seguridad que nos ofrecen los roles, ¿no? Donde cada uno tiene un rol, a veces un rol pasivo, un rol activo, en el sentido que, bueno, que quien propone, quien se deja llevar, que esto mal o bien tarde o temprano va a producir algún tipo de estereotipia, o no, puede que la relación continúe perfectamente sin mayor problema en ese sentido, pero digamos, las negociaciones también pueden ser como bien variadas en el sentido de, por ejemplo, ¿cómo negocio? Porque a veces puedo tener actitudes que soy el que siempre está proponiendo, en el sentido de decir, bueno, che, me parece que estaría bueno que hiciéramos tal cosa, y el otro se deja llevar. El otro actúa también de un lugar como más inocentón, yo no sé. Entonces, bueno, claro, sos vos quien me tiene que decir, porque yo como que no... Vos me llevás, ¿no? Claro. Es una posición naif también, que está buena tenerla como juego. Lo mismo hacerse el macho poderoso que me la hace todas también. Quiero decir, no viene bien para nada, ni la soberbia, ni la posición naif. Ni la soberbia de que yo me la sé todas y de alguna manera te voy a proponer todo esto y vos sentate que yo te explico. Claro. Ni la otra, que soy una nena tonta o un nene tonto que no sabe para dónde agarrar y siempre precisa un papá o una mamá que de alguna manera lo guíe. Y esas son dos posiciones extremas entre una polaridad que pueden estar buenas para jugar, pero evidentemente no. El hecho es jugar con todo, ¿no? Claro, jugar con todo. Como en la vida misma. La vida misma. Claro, como en todos los ámbitos de la vida, uno tiene que jugar. Todo viene bien. Como que uno sabe, no sabe. Y bueno, buscándole la vuelta. Todo viene bien, el tema es cuánto me estereotipo en esa posición, ¿no? Y también a veces puede suceder que en esas negociaciones, si se manejo las diferencias que podemos tener, puede ser, por ejemplo, que me coloque en una posición más crítica. O sea, todo lo que es distinto a mí, lo critico, ¿no? O sea, por ejemplo, vos nunca me buscás. A ver, vos nunca me buscás. ¿Y no será que el otro en realidad te busca? Pero de alguna manera vos creés que buscar es la forma en que buscas vos. Claro. O sea, y entonces, claro, no logras entender, no vas a captar la forma en que el otro te está mandando los mensajes. O incluso como, de alguna manera, capaz que te encantó, y esto es muy inconsciente, ojo, no quiero que la gente lo tome a mal, no es que te encante lo que voy a decir, te encantó, por ejemplo, quedarte en el lugar de víctima o de pobre de mí que no me buscan. Obtuviste más resultados en ese papel, claro, que en el otro, ¿no? Y tendés a manipular muchas veces desde ese lugar. Entonces, y además también porque logro tener, cuando estoy en ese lugar, vos nunca me buscás, ¿no? Como una especie como de aparente superioridad moral, donde te estoy diciendo a vos lo que estás haciendo y como siempre metes la pata, qué cosa, ¿no? Desde esos lugares estereotipados nunca va a pasar nada más de lo que pueda suceder de acuerdo a esos roles. Por eso es muy importante preguntarnos como sistema, cuando estamos en esas parejas, en esas interacciones, ¿qué realmente queremos? ¿Estamos queriendo de verdad cambiar nuestra forma de erotizarnos o nos está gustando, muy entre comillas, gustando hacer esta guerrita que estamos teniendo? Para donde lo coloco al otro en el lugar de tonto, yo me coloco en el lugar de enojado o enojado, de víctima o lo que fuere, ¿me explico? O del que me la sé todas siempre, porque si estoy siempre en el lugar de que me la sé todas, evidentemente nunca voy a aprender nada. Y eso sí que es terrible. Claro, claro. Pero te pregunto, ¿y eso en cuanto a la... Viniendo a esto que estamos hablando, se me ocurre una pareja que no hace mucho que se conoce, no tiene tanto conocimiento, no es tan fácil tampoco. No, claro, sí, no. Claro. Porque es más fácil negociar o plantear este tipo de juegos o de inquietudes, parejas que ya están hechas hace tiempo, que tienen que buscarle la vuelta, sí, o quieren buscarle la vuelta, sí, que una pareja nueva, ¿no? Uno, sí, claro, conociéndose y que te dicen, ah, bueno, ¿a vos qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Así? ¿Te gusta Sam? ¿Me gusta así? ¿Me gusta el otro? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo? Claro, ¿no? Lo que pasa es que el erotismo tiene esa cosa como tan paradojal, ¿no? Donde si bien es un mito que... es un mito pensar que si hablas te erotizás, tampoco se trata de tomar el ejercicio de la sexualidad y la vivencia del erotismo como hacer la lista del supermercado, evidentemente, porque podría llegar realmente si a una banalización y ahí lo deserotizás. Entonces, siempre estamos de alguna manera en un brete.
en el sentido, estamos ahí en un límite entre cómo de alguna manera podemos abordar estos temas hablándolos, claro, pero sin que se nos transforme en la lista del supermercado, porque eso es quitarle el alma, de alguna manera, lo que está sucediendo, pero tampoco quedarnos en una posición súper mística de creer que porque simplemente el encuentro y la energía del cosmos y las estrellas y cómo se alinean los astros va a generar que a hoy tengamos un buen encuentro sexual. No. Sí. Digo, con todo respeto, la gente trabaja en astrología, me salió los astros por el sentido. A todo hay que llegar de alguna manera, ¿no? Exactamente. Hay algún camino para eso. No, exactamente. Claro. Porque hay gente que piensa, por ejemplo, que como esto es, aparentemente es instintivo, hay gente que cree que, por ejemplo, el amor todo lo va a solucionar, si nos queremos está todo bien. Hay gente que, por ejemplo, piensa el tiempo es otro gran pobre tiempo, ¿no? Le adjudicamos al tiempo cosas que el tiempo solo por sí mismo no va a lograr, porque si vemos que hay cambios con el tiempo, no es por el tiempo, sino que en definitiva son las cosas que hicimos durante ese tiempo que fuimos aprendiendo a hacer. Entonces, depositamos mucho a veces las cosas que tenemos que hacer nosotros y nosotras, que tiene que ver con esto de animarnos a vivir, en otras cosas externas, el tiempo, el amor, la supuesta naturaleza, el conocimiento y demás. Cuando recién te vas conociendo, yo creo que de alguna forma, esto también quienes estamos en estos temas lo trabajamos mucho, tenemos muchos estereotipos incluso hasta en las primeras salidas de las personas, ¿no? Pues en las primeras salidas la gente ya tiene relaciones sexuales, hay gente que no, esto es bien relativo, y ahí de vuelta tenemos estereotipos, ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a un boliche. ¿Por qué hay que ir a un boliche? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a tomar algo? ¿Por qué hay que ir de noche? ¿Me explico? ¿Por qué tenemos que hablar de ciertos temas? A veces los escenarios, si los escenarios son siempre los mismos, por ejemplo, un boliche bailable, un pub, un restaurante, un bar con alcohol, van a salir los temas de siempre. Quiero decir, van a ser determinados temas y no otros, ¿no? Por ejemplo, voy a decir algo bien ridículo. Nos salen los diarios, los cotidianos. Claro, claro. Hoy, antes de comenzar el programa, lo hablábamos. Sí. El ir a caminar por la Rambla. Por ejemplo. El ir a tomar un mate mirando el atardecer. Por ejemplo. El ir a pasear, caminar. Por ejemplo. Exacto. O sea, es una cosa que me parece bien interesante, porque el modelo de amistad es un modelo bastante interesante por la paridad que provoca, y un modelo universal. Antes de pensar cuando vas a conocer a alguien que tenés que casar a alguien, quiero decir, y supuestamente esa persona te va a llevar no sé a dónde... Uh-huh. ¿Por qué no pensar que vas a conocer a otro ser humano? Vas a intentar conocer a otro ser humano y vas a intentar dejarte conocer por otro ser humano. Claro. Y capaz que está bueno ir a tomar unos mates a la Rambla. Y bueno, esto cada quien. Hay gente que no le gusta el mate. Gente es una no forma de decir. Es una forma de decir. Con ir y compartir algo cotidiano. Exacto. Y a ver qué pasa. Uh-huh. Sin expectativas. Sin decir, che, ¿y esta noche pasará algo? Donde vos produzcas expectativas de ese tipo, vas a forzar cosas que no van a tener un buen resultado. Capaz que sí. Pero el cerebro te engaña muchas veces. Pero también depende del objetivo al cual apuntes a ese encuentro, ¿no? Claro, por supuesto. No es lo mismo si vas a conocer a alguien para tener algo ocasional, que si pero vas incluso, a conocer a alguien con quien puede... No, pero incluso para ocasional, para ocasional yo lo recomendaría. Uh-huh. A ver, aunque vos simplemente quieras... Porque, ¿qué pasa? Vos querés algo ocasional, fantástico. Sí. ¿Pero eso significa entonces que tengas que tener sexo express? No. No necesariamente, capaz que querés el sexo express, pero capaz que no. Entonces quiero decir, porque el sexo express todos los días la verdad que no está bueno, porque te empobrece, la verdad que sea dicha. Pero por ejemplo podés querer algo ocasional, pero dale color al ocasional, también dale color, y dale color humano. Aunque te veas con esa persona solamente ese rato, trata de ser vos y trata de que la otra persona sea ella misma o él mismo en ese rato. Porque capaz que esa es la posibilidad que tenemos de encontrarnos esas dos almas que se tocan ahí. No me quiero poner muy romántico, pero digamos, pero por algún motivo se van a encontrar. Y por pasó, capaz que nunca más se ven. Pero qué maravilloso ese momento, y vamos a tratar de que sea de verdad maravilloso y no invadido y aturdido de expectativas, ¿no? Y vamos a tal lugar. De medir la pregunta, de medir la respuesta, de, ¿no? El gesto, si lo hago así, lo hago así, si la abrazo, si no la abrazo, si no, exacto. Si no hago un gesto o una caricia de más. Pero cómo nos cuesta, porque no estamos teniendo mucha educación para ser nosotros mismos y nosotras mismas, sino para supuestamente vestirnos de falsos personajes que nos dan falsas seguridades. Rubén, hay un montón de mensajes, realmente. Yo erotizo con mi mirada, una sonrisa y con un leve coqueteo, dice Silvia. La mirada es súper importante. El factor de lo sutil en el erotismo es muy importante. La sutileza es algo que es inherente al erotismo, porque es lo que avisa de algo que estaría por venir y no que te lo muestra. Eso lo estuvimos viendo mucho cuando vimos pornografía.
sí, sí. Me erotiza la mujer de tacos y que se los deje puestos para hacerlo. Claro, los tacos tienen una función, está vinculado con el fetichismo, pero no porque sea ninguna patología, ni mucho menos. Digo porque la palabra asusta, que tiene que ver con la erotización de objetos y objetos no humanos. En cuanto a lo que simbolizan el taco, en esta cuestión de dejar a la mujer o a quien se los ponga en una posición como de altura, ¿no? Da una vivencia como de poder, como de autoridad también. Ahí hay una cuestión vinculada con el gusto por la autoridad. Yo erotizo a las chicas acariciándoles el clítoris, dice Jorge. Sí, el clítoris. Bueno, un tema súper importante. ¿Pero eso es erotizar o eso directamente? Es excitar. Es excitar. Sí, ¿saben por qué? Buena aclaración que haces, Gonzalo. Porque, a ver, porque erotizar implica toda la cultura erótica, todo lo previo y toda la vida. Hoy hablábamos de todo eso, que el erotismo pasaba por el juego, por el llevar al momento. Ya cuando entras en el contacto directo, que lo que haces es provocarle placer directo, ¿no? Como que ya es más que erotismo, eso es. Sí, forma parte, pero digamos, es específicamente ya la en las cuestiones de del desencadenamiento de la respuesta sexual. Uh-huh. Una cosa importante con la estimulación de los genitales y particularmente en el caso de las mujeres, en el cuerpo humano, las personas tenemos en nuestro cuerpo zonas erógenas, ¿no? Zonas erógenas quiere decir que son zonas que recepcionan los estímulos eróticos y sexuales de determinadas maneras, o más o menos intensas. Hay zonas que se llaman primarias y otras que se llaman secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias son aquellas que en general nos tienden a llevar al orgasmo si se estimula de una forma efectiva esa zona. Las secundarias nos dan mucho placer, pero no necesariamente nos llevan al orgasmo. En el caso de la estimulación de la vulva hacia las mujeres, es muy importante que cuando se da la estimulación de las zonas erógenas no se empiece por esa zona. ¿Por qué? Porque es una zona primaria, no podemos empezar estimulando las zonas primarias. Esto parece, digo, yo diría que forma parte del sentido común, pero por las dudas lo aclaramos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las zonas primarias tienden, cuando son estimuladas de entrada, sin otros elementos previos, sin pasos previos, a producir irritación y dolor incluso antes que placer. Es lo mismo que a un hombre cuando acaba de tener la erección se le empieza a succionar con la boca en forma intensa el glande del pene, sin haber tenido otro tipo de interacción antes, ¿no? Seguramente esto lo va como a, ¿no? Lo va a irritar. No podemos entrar directamente con las zonas erógenas primarias. Muy bien, siempre se puede aprender y está muy bueno. Señor Rubén dice, Natalia, a mí me encanta indagar en los gustos, conocer al otro, proponer y que me propongan, experimentar. Sí, el experimentar. Experimentar implica tener experiencia, vivir experiencias, implica lo novedoso. Y lo novedoso, tenemos que primero vernos a nosotros mismos y a nosotras mismas mirados a un espejo, en decir cuánto nos animamos. Nos puede gustar mucho, nos puede dar mucha, digamos, mucho morbo, muchas ganas y mucho deseo, pero hay que ver también cómo nos dejamos en la vida, cómo nos vinculamos con lo novedoso, con las experiencias, ¿no? Esto es súper importante. Fíjate, por poner una metáfora rápida, ¿no? El cuento de Caperucita Roja ha tenido que ver siempre con una advertencia a no explorar, no vivir experiencia, porque supuestamente que si te animás a salir al bosque, bueno, un lobo te va a comer. Tenés que tener cuidado. A ver, Rubén, esta es una pregunta interesante, y sobre todo para quien la realiza, que vos le podés dar una ayuda. La exacerbada timidez hacia las mujeres, ¿sí? ¿Puede ser la causa de que me noticien los varones? No hay pruebas de eso en lo absoluto. Para nada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si sucediera. No aclara si es una chica o es un caballero. Deducimos que es un caballero, ¿no? Y lo más probable, porque si él de alguna manera toma como una insinuación de cierta patología su contacto con otros hombres, es posible que él sea un hombre, ¿no? O sea, predeterminamos que todo es un mensaje enviado por un caballero. Pensamos. No, en lo absoluto. Las investigaciones no muestran para nada que la orientación sexual esté basada en ese sentido. Y si fuera por eso, por ejemplo, si ciertos comportamientos sexuales ocasionales, por ejemplo, tú te sentís principalmente atraído, sos un hombre, te sentís principalmente atraído por mujeres, pero te da mucha timidez y no podés tomar contacto con mujeres, tus experiencias con hombres, si de verdad no va por ahí el erotismo, no se sostienen por mucho tiempo.
¿Me explico? O sea, tendrás alguna que otra experiencia, pero evidentemente no va a reportar, no se va a sostener en el tiempo ni en tu comportamiento, porque evidentemente no hay material para eso, no hay material erótico para eso. Lo estarías haciendo simplemente como una forma de probar o por fantasías tuyas de que supuestamente te cuesta encarar mujeres o estar en contacto con mujeres, porque habría en vos como hipótesis algo homosexual y tendrías una experiencia homosexual como para comprobar esa hipótesis. Bueno, eso es muy, muy intelectual y muy racional. En realidad el erotismo viene por otros registros, sino tanto por este tipo de experimentaciones racionales. Rubén, ¿te dejo algo para pensar en la tanda? Perfecto, vamos. Algo para pensar. Preguntamos y respondemos para conocer desde la piel. ¿El sexo oral o anal es una práctica más dentro de las relaciones sexuales? El siguiente espacio lo presenta Sex Shop Private. Desde hace 20 años enriqueciendo tu sexualidad. Encontranos en www.private.com.uy y en Facebook por Private Uruguay. Algo para pensar. Cualquier actividad que nos provoque placer y excitación sexual en compañía de otra persona puede ser considerada una relación sexual. Algo para pensar. Algo para planteaba pensar. Cintia lo por dejamos, ahí. Lo dejamos ahí planteada a la audiencia mientras estaba la tanda también para que pueda pensar respecto a esto. Y bueno, traemos un comentario al volver de la tanda. Y sí, evidentemente que aquella, una frase de Alfred Kinsey, un investigador en sexualidad de los años 40 y 50, que tiene una película, si quieren la recomendamos aquí en Historias de Piel hace un tiempo, se llama Kinsey, el doctor del sexo, es una película muy interesante con Liam Neeson, el protagonista, y tenía esta frase que decía: una relación sexual antinatural es aquella imposible de ser realizada. Uh-huh. O sea, no hay posibilidad, digamos, de hacer algo antinatural, digámoslo así, o sea, todo de alguna forma, obviamente, en consentimiento con alguien, por supuesto. Lo hablábamos en el programa pasado, ¿no? Con los prejuicios y. Claro. Sí, y lo que era esto bueno en el tabú, y supuestamente. Claro, todavía tenemos, fíjate, la valoración social sobre las prácticas, y esto en la negociación que hoy estábamos hablando, las diferencias sexuales y demás. ¿Qué pasa con el sexo oral? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se quiere el sexo oral, pero una de las partes no quiere, porque lo considera algo chancho, feo, o porque sus ideas morales o religiosas se lo están impidiendo? ¿Qué pasa con el coito anal también? Eso es todo un factor, ¿no? O sea, que además esto también hay que tomarlo con pinzas, porque en la cultura machista también, las relaciones hombre-mujer, el coito anal ha entrado también, como yo lo llamaría, el nuevo Virgo, ¿no? O sea, la nueva virginidad, en donde supuestamente, esto me parece muy delicado en realidad, de las cosas que circulan a veces en los vínculos hombre-mujer, en donde muchas mujeres sienten que de alguna manera están entregando algo valioso cuando, digamos, permiten ser penetradas por el ano sin ella realmente desearlo, ¿no? O sea, lo están haciendo como una especie de tributo o entregando, no sé, ¿qué? Como que sí, me explico, o sea, y no se trata de entregar nada, no se trata de hacer regalos a nadie, no se trata de ser geisha, no se trata de, no se trata de halagar a nadie, se trata de estar presente. Claro, si vos estás presente y te gusta halagando, fantástico. Ahora, no te van a querer porque vos ofrezcas más cosas de tu cuerpo en venta o de alguna manera, no en venta, sino ofreciendo de esa manera el cuerpo. Y vuelvo a aclararlo, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque lo que se ve a nivel de consultorio, lo que se ve en trabajo en educación sexual con las chicas adolescentes, con las mujeres en general, son muchas de estas cosas que no hacen absolutamente para nada bien en lo que hace el erotismo en general ni para la autoestima de las mujeres. Muy bien, Rubén, te saludan. Hola Rubén y compañía, muy bueno el programa. Los escuchaba hace 15 años y sí, me hizo muy bien en aquella época. Gracias infinitas, excelente siempre. Rubén, sos un crack. Bueno, gracias, me impacta. Lo dijeron me a través de Facebook. Me impactan los 15 años. Ni me lo digas a mí, que estábamos juntos en aquella época. Sí, por eso. Es como también fuerte, con Nico, ¿no? Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, no llores, Nico, no llores. Y yo creo que es más, claro, 15 años, pero es más tiempo, claro. Claro, sí, claro, claro. Son muchos años ya. Sí, el tiempo pasa, qué lindo. Y bueno, uno va adquiriendo experiencia, ¿no? Y se puede desenvolver. Gracias, gracias. Perdón, quedé con el impacto, claro, de los 15 años. Nicole ya es locutora, así que imagínense. Claro, en cualquier momento lo hace ella el programa. Historias de piel, soy Cinte. Quisiera saber un consejo de cómo erotizar el pene de mi pareja al practicarle sexo oral. Bien, tema de las prácticas. Claro, seguramente porque te escuchó lo que vos decías. Claro, ¿no? claro. De no ir
directamente a la zona. Claro que sí. Esto es súper importante, digamos. Yo diría que cuando se estimula el cuerpo de un hombre, que aquí aparece todo una serie de tabúes y demás, y de mitos particularmente con cómo está mapeado el cuerpo de los hombres en esta cultura machista. Fíjate, un primer gran mapeo que se hace del cuerpo de los hombres es zona delantera y zona trasera. Uh-huh. Claramente con esto estoy diciendo que la zona explorable de alguna forma es la delantera, la trasera no. Como que desaparece, que, y no solo estoy hablando aquí de las nalgas ni del ano, estoy hablando incluso hasta de la espalda, ¿no? Sí, muchas dificultades los hombres tienen para dejarse explorar, primero para dejarse explorar, y sobre todo cuando están con mujeres particularmente, dejarse explorar en el sentido de dar al otro la posibilidad de que, digamos, tenga el polo activo, en el sentido de explorar y dejarse, digamos, llevar a través de una posición más pasiva. Y hay toda una serie de mensajes, de expectativas en relación al pene. Parece que los hombres fuéramos penes caminantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única o principal, claro, o la única, sí, zona erógena que tenemos es el pene. No. No, de ninguna manera no, y un no gigantesco, por favor. Porque esto también, y lo vuelvo a las aclaraciones que hago, las cosas terribles que se ven en las consultas, incluso en situaciones de atención primaria en salud vinculadas con sexualidad, tienen que ver también con esto de pensar que los hombres solo somos un pene y que solo desde el pene se nos estimula a los hombres. Uh-huh. No. Entonces, pero si nos centramos específicamente en el pene, la estimulación evidentemente no puede ser intensa en un principio, esto también se hace con la vulva, no puede ser intensa, requiere obviamente una estimulación general para preparar a todo el cuerpo para poder después ir a zonas erógenas primarias como el pene. Y hoy, en base a esta consulta viene bien, porque hoy hablamos de los aceites de Pink Lady, ¿no? Sí, claro, ahí que es cierto. Bárbaro. Ahí va, cierto. Pero, ahí ¿qué pasa con los juguetes? Mm. Por ejemplo, quiero ir a un sex shop, voy a Private. Sí. Ahí va. ¿Hay para hombres también? Sí, claro. A ver, pregunto. Desde el punto de no conozco nada, ¿no? Uh-huh. Hoy es la primera vez que escucho, un sex shop, no me animo, capaz que sí, quiero probar algo nuevo. Además de ver tantos dildos, tantos juguetes sexuales para mujeres, que es lo que en el imaginario... Hubo otros hombres que les puede gustar. En el imaginario mío, en el caso puntual mío, heterosexual, me gustan las mujeres, pienso, bueno, hay juguetes para mujeres, habrá dildos, habrá unas pelotitas que así, ya sea, pero ¿y para hombres? ¿Hay también? Sí, por supuesto, hay varios. Primero, yo creo que está bueno esto de... La primera experiencia es animarse a ir también a un sex shop, como uh-huh. una experiencia, y ya no solo como experiencia cómica, sino como experiencia erótica, quiero decir, el hecho de ir ya y poder exponerse a esta cuestión vinculada, si todavía nos queda, Uruguay todavía sigue siendo en Montevideo, poquito para acá, todo en otros países esto no sucede, pues los sex shops están ahí en plenas avenidas, o sea, con las uh-huh. puertas abiertas, o sea, no hay ningún prurito de nada, pero Uruguay todavía tiene unas cosillas ahí pequeñas todavía, pues ya ha cambiado mucho. Entonces ya la experiencia de ir implica un paso, en el sentido de animarse a tener una experiencia como distinta, poder ver, estimularse y demás. Y por supuesto que los juguetes sexuales ayudan y ayudan muchísimo. Pero primero, tenemos que vencer un prejuicio que tiene que ver con decir, bueno, si estoy utilizando un juguete sexual, supuestamente es porque no me da la capacidad a mí mismo, a mí misma. Yo no llego, entonces, yo no soy suficiente, tengo que implementar un juguete. Una aclaración, los juguetes sexuales son juguetes, no son prótesis. Son complementarios. Claro, no son prótesis, no nos falta nada. No estamos usando eso porque nos esté faltando algo, sino que lo estamos usando simplemente porque forman parte de la cultura erótica, como puede formar parte un perfume, un aceite, como puede una lencería, como lo que sea. La pornografía también puede ser un elemento que también podamos adquirir en un sex shop, un dildo, una vulva anatómica, ciertos latiguitos, ciertas plumas para hacer cosquillas, no cosquillas, digo, la cosquilla es interesante, pero sí para estimular de formas suaves la piel, ciertas superficies que puedan ser un poco más rugosas, no sé, preservativos diferentes que puedan haber con distintas texturas, o sea, hay muchas cosas. Te doy dos opciones. Dale. O que ingreses en la fanpage de Facebook de Private, vas a ver el Facebook, no tienes que contarle a nadie, no tienes que darle nada particular, salvo un me gusta si a vos te gusta, sino simplemente observas, o vas por convención 13 y 19, que es donde se ubica Private. Y ahí conoces, te atienden de primera. Ya te digo que voy a conocer. ¿Sí, Nicole? La página web también, www.private.com.uy. Bien, pero es súper importante eso también porque, pero sobre todo esto, ¿no? Insisto, no tomar porque la cultura erótica actual, sobre todo la que difunden los medios o la que difunde la cultura de masas, es esta idea de que nos salva. Quiero decir, es como, a ver, el juguete sexual no va a tener relaciones sexuales por nosotros. Claro. Así como el artículo que leamos en cualquier revista de tips sexuales no va a tener relaciones sexuales por nosotros. Claro. Es decir,
cuando estemos ahí, vamos a estar nosotros y nosotras ahí, solitos, desnudos y desnudas. O sea, no nos va a auxiliar nada de lo demás. Mismo uno solo. Claro, desnudo, claro. En el sentido del alma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, está bueno tomar todo esto como ayuda, pero no pensar que... la salvación. Bueno, la química hace lo mismo, ¿no? Los fármacos está haciendo mucho esto también, que a mi criterio se está exagerando mucho, abusando mucho. Entonces, la química nos vive a nosotros, de alguna manera, en vez de nosotros y nosotras vivir... la química en términos de simplemente estimular, o sea, tomar elementos que nos pueden venir bien, pero con criterio para no olvidarnos de cuál era el objetivo, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Hola chicos, muy buen programa, primera vez que los escucho, mi pareja tiene 35 y yo 18, jugamos que actúo de nena inocente, es muy erógeno, besos, dice Micaela. Sí, el tema de la colegiala. La colegiala, o sea, las cuestiones vinculadas, eso está muy, muy presente en distintos géneros de la pornografía, por ejemplo, también. El tema de la inocencia es jugar a las polaridades, ¿no? Entre, que es una polaridad muy, muy bueno, tiene un registro a nivel inconsciente bastante incestuoso, ¿no? Pero porque remite a otras etapas de la vida y demás. Pero bueno, por ejemplo, las parejas se dicen mamá y papá. Uh-huh. En estos también se escucha, entonces ahí hay otros elementos también, ¿no? Cuando se tienen hijos y demás. Pero bueno, es una forma bastante... Sería interesante también a ver si es que sucede en la relación hombre-mujer, cómo se podrían experimentar también cuando es él quien hace también, por ejemplo, de niño inocente. Digo esto porque también es interesante en las relaciones hombre-mujer que las mujeres también y los hombres también se animen a hacer cosas que les parezcan que están por fuera de los guiones y de los roles de género que creen ellos y ellas deben desempeñar. Porque si siempre, insisto, estamos por el mismo lado, yo sé que la cultura acribilla siempre con lo mismo, pero ¿cómo sería experimentar otras cosas, no? ¿Cómo se sentiría una mujer con un nene inocente? ¿Cómo lo trataría ese nene inocente? ¿Me explico? ¿Qué haría de alguna manera a nivel sexual? ¿Se puede erotizar también a un hombre cuando está en una posición, en términos masculinos, ¿no? Está en una posición que no es meramente, ¿no? La de hombre que guía la acción y que indica lo que hay que hacer. Bueno, son ideas como para ir tirando, para romper un poco, solo un poco, las cosas más tradicionales que utilizamos para erotizarnos. Rubén, 15 años son nada y son muchos. Fíjate que los temas sexuales son los mismos y lo tabú es ni hablar. Sí, seguí siendo un adelantado. Bueno, sí, sigo, aprendí y ahí se cortó. Sigo, aprendí. Genial. Pues eso, solamente aprendiendo, pero bueno. Es así, sí. El tiempo pasa. Sí, no, los temas sexuales siguen siendo lo mismo. Seguimos con lo mismo. Sí, sí. Lo ideal sería que no, ¿verdad? Pero sigue siendo lo mismo. Entonces, esto es un tirón de orejas para nuestra sociedad y para preguntarnos también por qué. Se supone que tanto hablamos, ¿no? Ahora aparece todo el mundo desnudo en la televisión y todo el mundo tiene relaciones sexuales. Y está todo que tan emparejado, todo, ¿no? Las chicas también están tan a la par de los chicos. Parece, entonces, todo parece. Pero sin seguimos, embargo, las preguntas y los comentarios son los mismos. ¿Qué pasará? Tengo 56. Ajá. Ella es 41. Tengo permanente deseo de tener relaciones con mi señora. Ella dice que lo mío es una fijación. ¿Es así, Carlos? No, fijación, ¿en qué sentido? Habría que ver, como de vuelta, es por qué razón surge la palabra fijación en esta relación, ¿no? ¿Por qué de alguna manera el rol de él, la posición de él dentro de la pareja por el hecho de querer tener relaciones sexuales, queda estereotipada o estigmatizada como fijación? Fijación, la palabra fijación parece que fuera algo como más obsesivo, como más compulsivo, y como que va de la mano también de algo como aparentemente más morboso, patológico, o sea, y queda el otro queda como un lugar, ¿no? Que se está como zafando, y de alguna manera la otra persona queda en el lugar de que es la que tiene la capacidad de la mesura, de la madurez, de la que marca los ritmos de cómo se supone que se deberían tener relaciones sexuales. Uh-huh. Digo esto porque los conflictos muchas veces suceden por los roles que las parejas establecen. Entonces, a ver, ¿cómo se podría mover la pareja desde este lugar de aparente mesura y madurez? Y él moverse al lugar de este supuesto ser que siempre quiere, ¿no? Y que, bueno, ¿por qué están interactuando? Porque parece que en última instancia la relación inconscientemente fuera de un adulto con un niño, ¿no? De que una parte dice, bueno, está bien, no puedes pedir siempre, tranquilo, que mañana te compro el chupete. Y el otro como que está, sí. Cuidado con estos roles estereotipados que lo que hacen es aumentar, si es que hay una problemática, aumentan esa problemática. Luego de escuchar las recomendaciones nos viene muy bien el kit, muy bueno el tema. Saludos, dice Lorena. Bueno. Vamos a comentarle a Lorena y a nuestra audiencia que si no tienen la suerte de ganarse uno de los dos kits que estamos regalando, son dos packs que de Pink Lady, aceites comestibles, corporales para masajes y besos íntimos.
ya los veo acá y, bueno, en fin. Si no tienen la chance, si no tenemos, porque vos y yo no estamos participando, de ganarnos estos aceites, podemos encontrarlos en los Pharma Shop y en Tienda Inglés. Muy bien. Así que cualquier cosa, ustedes ya saben, si no tienen la suerte de salir favorecidos, como es el caso de nosotros que estamos acá y no podemos participar, vamos a Tienda Inglés o vamos a un Pharma Shop y pedimos Pink Lady. Perfecto. Espectacular. Recién llego, me perdí, que están tratando, pero lo sigo escuchando, dice 422. Bueno. Qué bueno. Bueno, 422, saludos. Estamos hablando de... de cómo erotizar la pareja o cómo erotizarnos en pareja. Y ya vamos bastante recorrido, vamos, pero vamos. Aún queda todo. Sí, queda mucho. Aunque... con mi esposa empezamos a hacer tríos con hombres para romper la rutina después de 25 años. Ok, bien, es una opción. Bien, ahí está bueno detenernos solo un poquito nada más, no porque sea una cosa rara, ni esté mal, ni mucho menos, sino porque evidentemente la pareja tiene que estar... medianamente basamentada en esto, porque siempre cuando se introduce un elemento tercero en la relación real, quiero decir, ¿no? Se pone, no en riesgo, pero sí se desestabilizan ciertos elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, de hecho hay una película, a mí me gusta mucho recomendar películas que pueden resumir claramente de qué, a qué me estoy refiriendo. A ver. Una de las películas que se me viene ahora respecto a este tema es la película Persiguiendo a Amy, una película creo que es de los 90, yo la he utilizado mucho, ciertas escenas para algunos talleres. Trabaja Ben Affleck. Persiguiendo a Amy, la pueden encontrar así, y que trabaja Ben Affleck, el nombre de la muchacha no me acuerdo, y al final él plantea, porque él se enamora de una chica que en realidad se vincula con mujeres, pero también termina enamorándose la chica de él, y su amigo de siempre, el amigo de él, de Ben Affleck, que fueron siempre amigos y heterosexuales y más, resulta que también está enamorado de él. Entonces él encuentra que su mejor amigo y la chica que él ama, de alguna manera, ¿qué hace con esta situación? Entonces él cree que resuelve la situación planteando un trío. Entonces ella le dice que, en definitiva, lo que le dice... bueno, es casi el final de la película. No lo cuentes. No estoy contando el final. Lo que le dice, me parece que es muy revelador de ciertos riesgos que se corren cuando se introduce un tercero, ¿no? Ah, en los tríos. Claro. Los tríos pueden ser muy bien manejados, siempre y cuando, insisto, el locatario tenga claro de su posición de locatario. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí, que el visitante tenga clara también su posición de visitante. Quiero decir que las reglas del juego deben estar muy claras. Si eso es así, realmente el placer, el juego y la diversión y la erotización puede ser muy importante. No es fácil eso. No, por supuesto que no. Claro, pero bueno, si se puede hacer, se puede hacer. Ah, todo es posible. Todo es posible. Dos más y la pausa. Yo soy Valeria, de 35, y mi pareja Walter, de 54. Él se asombra de que no quiera ser penetrada y que lo despierte para que solo me acaricie y así me termine. Claro. Bueno, a ver. Pero lo hablabas hoy, ¿no? Del juego, claro. De por qué no jugar a eso. Claro. A un momento de caricias, de mimos, sin llegar a la penetración. Exacto. Mira, la penetración tiene una mala... o sea, la penetración, y sobre todo la vaginal, porque con la anal... hay otro morbo que de alguna manera parece que le da como una especie como de distinción exótica. Pero con el coito vaginal tenemos tanta historia en términos de la imposición. Decimos siempre, como sinónimo de tener relaciones sexuales, en realidad estamos pensando en una penetración. Bueno, esto que provoca una especie como de mandato que está todo el tiempo omnipresente en el aire, en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que le quitemos erotismo a la penetración en sí misma, porque se transforma en un mandato. Entonces, por eso nos cuesta mucho. Y muchas mujeres que se vinculan sexualmente con hombres a través también de prácticas penetrativas no disfrutan o no llegan al orgasmo solamente por vía vaginal, sino que también necesitan ser estimuladas en el clítoris. Esto ya lo había comprobado Helen Kaplan en los años 70, una investigadora vinculada con terapia sexual. Y es importante seguirlo repitiendo, porque muchas mujeres todavía tienen dificultades y se sienten muy mal y culpables porque no llegan al orgasmo por vía de penetración vaginal, cuando muchas veces no están deseando esa penetración. Y es importante esto de simplemente tocarse y explorarse para ver a dónde uno o una termina. Y a veces incluso el ejercicio de la prohibición explícita del coito es una buena manera como para decirte, bueno, ya a nivel de contrato me planteé que no lo voy a hacer, que esta noche o esta semana no lo voy a hacer. Cuando yo me planteo esa prohibición, se nos disparan aspectos de nuestra creatividad que no sabíamos que teníamos. Muy bien, muy clarito. Buenas noches, me interesa mucho el tema, mi nombre es Lilian. Tengo un problema. Yo tengo una actitud muy erótica, me encanta jugar y plantearle a mi marido juegos eróticos, pero me hace sentir poca mujer porque tenemos sexo una vez cada 15 o 20 días. Yo le digo que lo deseo y él dice que también, pero... y ahí se cortó
Pero seguimos igual, ¿está mal sentir tanto deseo con 42 años? No, en lo absoluto, al contrario, el deseo es importante. Y yo más, así. Imagínate. No, está, no, por supuesto, está muy bien. Es sano, tiene que ver con la vitalidad. A ver, pero de vuelta, todo esto piénsenlo siempre. Por lo menos es un poco la línea, una de las líneas teóricas que yo tengo a nivel como psicoterapeuta. Yo tengo dos líneas principales, una psicoanalítica, la otra se llama sistémica, y las sistémicas de las que estoy hablando ahora tiene mucho que ver con que las cosas que suceden en el entorno de la pareja responden a cosas que, a cómo está armado el vínculo, no a lo que le pasa a alguien en particular, claro. ¿Me explico? Sino que lo que le pasa a alguien en particular dentro de ese vínculo tiene que ver con ciertos acuerdos inconscientes que se dan a la interna de ese vínculo. Entonces, en este caso, ¿no? ¿Por qué razones se ha quedado en ese lugar en donde, digamos, ella quiere y de alguna manera siente, culpabiliza de alguna manera su deseo por tener muchas relaciones sexuales, que hace también que él, digamos, quede en esta posición como más externa, que tiene que estar como regulando? Entonces, me parece que lo importante es, primero, no culpabilizarse por lo que se está sintiendo, y quizá también intentar preguntarse por qué se está en esa posición de estar como el que está pidiendo, insistiendo todo el tiempo. Cuidado si uno queda como en ese lugar, porque eso produce enojo, frustración, y al final uno termina diciéndole al otro, bueno, ¿quién te pensás que sos? Me estás rechazando siempre, ¿no? O sea, reproduce como una serie de otros sentimientos que no son nada agradables. Entonces, pero la pregunta que yo le haría es por qué, que está muy bien que sienta deseo, pero por qué ella queda como en ese lugar de que siempre pide lo que no obtiene. A ver, perdón, estas cosas al aire no se deberían hacer, porque hacer interpretaciones al aire es un desastre, porque seguro me estoy equivocando, ¿tá? Pero también es importante revisar qué está pasando a nivel de la pareja para que este desacuerdo no pueda de alguna manera, por lo menos, ponerse en la mesa, sobre la mesa, y empezarlo a trabajar de otra forma, ¿no? Muy bien, te invito a pasar por Private. Dale. Sex Shop Private. Desde hace 20 años enriqueciendo tu sexualidad. Sex Shop Private. 20 años asesorándote con la mejor atención, seriedad y privacidad. Nos encuentran en www.private.com.uy y en Facebook por Private Uruguay. Convención 1319. Entre 18 y San José. Teléfono 2-902-8249. Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa, pero recordamos las vías de contacto. Muy bien, recuerden. La fanpage, Historias de Piel en Facebook, el Twitter, @ Historias de Piel, y también el SMS por el cual, vía por la cual, el SMS 1049 poniendo piel, piel, espacio, texto, participamos, o participan ustedes, nosotros tres estamos por fuera, del sorteo, lamentablemente, de estas buenísimas, de estos packs de aceites corporales para masajes y besos íntimos. Tres sabores tiene el pack. Frutos del bosque, maracuyá, frutillas y champán. ¿Está? ¿Está? Cerrá cortina y olvídate. Presentó Sex Shop Private. Desde hace 20 años enriqueciendo tu sexualidad. Encontranos en www.private.com.uy y en Facebook por Private Uruguay. Haciendo historia. Hechos relevantes que han marcado nuestra sensibilidad actual sobre el sexo. Haciendo historia. Parecía interesante hoy traer a tres nombres muy importantes. Hoy lo mencioné, mencioné a otro autor que en realidad no es el que quiero mencionar ahora, que tiene que ver con el tema del erotismo, que son a Master y Johnson, en primer lugar, que son dos personalidades, dos autores y autoras, investigadores, que en los años 60, y rescato la época, ¿no?, en Estados Unidos, más allá que era la época de la revolución sexual, movimiento hippie y demás, lograron, digamos, recolectar a mucha gente para una experiencia. La experiencia, tienen la referencia a Master y Johnson, un poco bastante ficcionada en realidad, es una serial que está en el HBO, que es The Masters of Sex, que creo que no la he visto nunca, pero sé que es de Master y Johnson, es ficcionadamente. Esta gente, estos dos investigadores, lograron meter a mucha gente en un laboratorio
para que hoy los terapeutas y las terapeutas sexuales podamos saber cómo funciona el cuerpo y cómo funcionamos las personas cuando tenemos relaciones sexuales, cuando nos excitamos. Conectaban electrodos a las personas mientras mantenían relaciones sexuales, mientras se masturbaban, habían relaciones de a dos, de a tres, o sea, distinto tipo de prácticas sexuales para ver qué pasaba a nivel vascular, a nivel nervioso, a nivel, bueno, muchísimas cosas que realmente son invaluable el valor que eso tuvo, porque de ahí surgió además un esquema terapéutico en lo que tiene que ver con el trabajo de las disfunciones sexuales, que era cuando se afectaba una de las fases de esta respuesta sexual que lograron teorizar, lo que lograron comprobar, o sea, o armar a partir de la investigación del laboratorio Mastery Johnson. Y la otra personalidad que me gustaría traer es Helen Kaplan, que para la sexología también es otra figura referente, y particularmente quienes hacemos sexología clínica, en lo que tiene que ver con la terapia sexual, porque es una autora que retomó las investigaciones de Mastery Johnson, le aplicó ciertos elementos psicoanalíticos, más de lo psicológico, digámoslo así, y creó un nuevo modelo también de terapia sexual, donde desarrolló muchos ejercicios que... Mucho de lo que yo les estoy diciendo de alguna manera también está, no inspirado en Kaplan, pero sí inspirado en lo que se generó a partir de lo que es la terapia sexual, donde se recomiendan muchos ejercicios que tienen que ver con la posibilidad de reerotizarnos y volver, bueno, a erotizar nuestra pareja y a nosotros y a nosotras mismas. Muy bien, miramos, muy bien. Rubén, me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿no? Tirar algunas inquietudes, uh-huh. Que nos cuenten un poco si les gusta dejarse acariciar o solo les gusta acariciar. Ser quien acaricia. Esta parte también de todo esto. Si les gusta ver o prefieren la luz apagada o tenue. ¿No? Porque eso también está dentro del juego, el erotismo, el ver a la otra persona o dejarse ver. Quizás como tú bien decías, el físico de uno a uno le afecta de una manera o de otra y quizás la luz, ¿no? La claridad puede influir. ¿Qué me pasa con el mirar y ser mirado? ¿Hay prácticas sexuales con las cuales tengo alguna dificultad? Eso también complica a veces, ¿no? Sí. Capaz que a la otra persona le gusta determinada práctica que a mí se me complica porque tengo una limitación física, una limitación de un tipo, y ¿qué pasa con eso? Claro. ¿No? Fíjate que todo es relativo, o sea, ¿por qué digo relativo? No quiere decir, por ejemplo, que si yo siempre, el problema que tenemos es cuando con el siempre y el nunca. Uh-huh. Ahí tenemos cosas para sospechar. Pero de alguna manera, si por ejemplo yo digo que siempre me gusta con la luz prendida, bueno, uno podría pensar también que tengo algo con el control. ¿Me explico? Y de alguna manera he generado algo con mi pareja también vinculado con el control. ¿Está bien? Me gusta mirar, el mirar es un factor súper importante para la erotización, pero ¿no será que de alguna manera también, entre otras cosas, tengo cierto temor a apagar la luz y dejar de lado por un rato la controladora visión? Porque bien, los humanos controlamos mucho con la mirada, ¿no? O sea, vos vas viendo qué es lo que se viene. ¿Qué pasa? Anticipándote lo que... Claro, estás viendo la situación, claro. Vas dominando, bueno, ahora viene así, pasa esto y pasa lo otro. Ahora si apagas la luz, ¿qué pasa? O si te tapan los ojos. Bueno, eso es un muy lindo ejercicio también, que es un ejercicio de confianza, obviamente, que esto se hace con alguien con quien vos tengas confianza. Todos los incluso ejercicios de bondage que vienen por el lado del sadomasoquismo, que el bondage quiere decir todas situaciones de atadura, que de vuelta, esto se solo, y aclaremos, se puede hacer en el contexto de relaciones de pareja de mucha confianza. No es fácil dejarse atar y vendar por alguien que no conoces. ¿Me explico? Creo que está por demás explicado, no hay que estarlo aclarando. ¿Pero por qué son ejercicios de confianza? Porque evidentemente que si vos permitís que tu pareja te ate o solamente, por ejemplo, te vende, bueno, evidentemente tú ahí estás ofreciendo tú una confianza hacia el otro, te estás entregando de otras maneras, porque estás dejando de lado en este caso la mirada y en el caso del bondage, las ataduras, estás dejando de lado también la posibilidad de tocar. Pues es que hay mucha gente que no solo no se deja acariciar, sino que está acariciando todo el tiempo. Y si tú miras el gesto del acariciar, que es usar las manos están muy lejos del corazón. Las manos están muy lejos del abdomen. Pueden estar cerca si me toco el abdomen, pero si yo extiendo las manos para acariciar, alejo a la persona de mis partes más blandas. Fíjate un perrito, cuando de alguna manera se pone en posición sumisa, se pone, ¿no? Se da vuelta, pone la espalda contra el piso y te muestra sus partes blandas, que es el abdomen y todo eso. Claro. Bueno, nosotros también somos mamíferos y evidentemente nuestras partes blandas, y lo digo también a nivel psicológico, están en esa zona. ¿Cuánto yo dejo que el otro llegue a esas zonas?
cuánto dejo que llegue a mi pecho, a mi tórax, a mi abdomen, a mi pelvis, cuánto le entrego el cuerpo al otro. Son solo las mujeres las que se entregan. Digo esto porque en las telenovelas antiguas claro. se decía, ¿no? Me entrego a él y todos estos mamarrachos uh-huh. horrendos que se decían. Pero bueno, la pregunta es, ¿nos animamos a entregarnos si es de verdad confianza? Bueno, a veces nos cuesta porque vivimos en una cultura que te dice todo el tiempo que te deje tener control. Por eso tenemos ayudas que, por ejemplo, pueden ser ejercicios. Aquí estamos hablando del bondage, estamos hablando del vendaje. Pero insisto, todo esto, si hay garantías de confianza en la pareja. Creo que deberíamos liberarnos para sentir erotismo, liberarnos de nosotras, nosotros mismos, de todo condicionamiento. Gracias, Rubén. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque es realmente con ustedes con quien esto empieza a circular. Es bien, bien de vínculo. Pues sabes que ahí el problema con la libertad en esta época es que podríamos decir una frase de un autor español. Él decía, no me acuerdo el nombre ahora, pero me quedó siempre de su libro, de uno de sus libros, la libertad se hace un cálculo previo del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las expresiones o manifestaciones que tenemos en donde nos sentimos libres y parece que fuéramos libres, ya de alguna manera están como medio digitadas y hoy por hoy, lamentablemente, también se nos vende libertad enlatada. Y eso, claro, es una sensación muy terrible porque sirve. Entonces, ¿cómo hago para aparentemente encontrarme conmigo mismo, conmigo misma de verdad? Está difícil, pero se puede, por supuesto, ¿no? Si de alguna manera logramos apagar máquinas, logramos hacer silencio es todo un trabajo. Por eso erotizarse, que también está muy bien, pero insisto, no alcanza con que yo me compre un cursito de yoga, ¿se entiende? La yoga es excelente para esto, pero si yo me compro un cursito de yoga, ahí estoy comprando libertad enlatada, estoy comprando budismo enlatado, por decirlo de alguna manera. Es imposible comprar budismo o relax enlatado. De alguna manera tengo que hacer un movimiento en mi vida mínimo, no tengo por qué convertirme en el Dalai Lama ni en un sacerdote claro. para generar una cierta paz o un cierto silencio interior. Es así. Buenas noches, muy bueno el programa. Los masajes tántricos me gustan para estimular. Soy Beatriz de Florida. Sí, son muy buenos. Las técnicas tántricas, el sexo tántrico, que tiene mucho que ver con el, viene del hinduismo, más allá que bueno, vaya a saber realmente cuánto de la esencia de lo que fue, de lo que es el registro tántrico, nos llega a nivel occidental por las traducciones y además también la comercialización de libros sobre el tema y demás. Pero bueno, el sexo tántrico tiene que ver justamente con el hinduismo, la religión que prima en India, en relación a que el tantra sería una de las manifestaciones espirituales de los registros del Kama. No me quiero extender ahora en la religión hinduista, ¿no? Pero el Kama, de ahí el Kama Sutra, el Kama no es de cama, de cama donde no dormimos. No, la cama del mueble, sí. No. Porque vieron que la India es una sociedad muy de castas, de niveles, ¿no? Y bueno, la religión también es de niveles, y vos para elevarte espiritualmente tenés que pasar distintos niveles. Uh-huh. Uno de ellos es el Kama, donde está ahí la parte tántrica, que está muy vinculado a través de las deidades de Shiva y Parvati, en relación a con lo sexual y el erotismo. A través del erotismo también, para esta cultura y para esta religión, te elevas espiritualmente. Muy bien, uno aprende cada día un poco más. Buenas noches, los escucho desde el primer día. Consulta. Tuve mi primera relación y me dolió. Mi novio no me pudo penetrar. ¿Es malo? Dice Carla. No. Pregunta, Carla. Para nada. Primero, primera relación sexual se tiene. No hay una definición concreta de primera relación sexual. Tú lo que te estás refiriendo es una primera penetración y vaginal. Hay una serie de expectativas, prejuicios y mandatos sociales de que una primera penetración vaginal tiene que doler, tiene que haber desgarro de himen, primero que tiene que haber un himen, y hay muchas niñas ya que nacen sin himen, porque el himen es un resto embrionario que no tiene una función biológica específica hoy por hoy, quizá la tuvo a nivel filogenético para proteger a la vagina de ciertas infecciones, pero hoy ya no lo tiene, entonces cada vez se ven más niñas que nacen sin himen. Pero bueno, seguimos pensando que una mujer tiene que tener un himen, que ese himen cuando se desgarra en esa primera penetración tiene que doler y tiene que haber sangrado. Bueno, no, esto tiene por qué necesariamente suceder. Cuando hay dolor, tranquila. Porque ¿qué pasa? Ahí también se produce toda esta idea de que a mí me tiene que salir de una determinada manera. Y más cuando se tiene la primera vez, ¿no? Porque le ponemos un color a la primera penetración, casi como ritual de iniciación a la adultez. No, vos no te vas a convertir en más adulta ni menos adulta, ni él se va a convertir en más adulto ni menos adulto por tener una primera penetración. Una primera penetración es eso, es el contacto vaginal, es el contacto del pene con la vagina y nada más. Lo demás es todo color social que le estamos poniendo, así que tranquila. ¿Ah? Si te dolió, lo importante es pensar, ¿ah?
que esto va a ir siendo de a poco. Tenemos mucha mala educación en relación a creer que una primera penetración o las penetraciones en general son fáciles. ¿Tá? Entonces, claro, baja una serie de expectativas, pensás que todo tiene que salir como en una película, y no. En la vida real las cosas no salen como en una película. Entonces, tranquila, que esto sucede. Es importante también que tú puedas tocarte, conocer tu vulva, conocer tu vagina, introducirte un dedo, quizá utilizas tampones. Bueno, también es importante que hagas esto para familiarizarte con tus genitales, porque si no después viene otro, digo, claro, ¿no? Y ¿cómo voy a dejarme meter algo si yo no conozco, claro, de alguna manera esa zona donde me van a meter algo, ¿no? Exacto. Buenas noches, muy bueno el programa. A mí me gusta con luz apagada y entregarme toda. Lo que vos decías, claro, ¿no? La entregarme. Claro, la luz apagada. Por eso, igualmente, de vuelta, ¿no? Como decíamos, todo tiene su pro y su contra. Seguramente esto es fantástico. Ahora, si él siempre está, podríamos pensar que no digo lo oyente para nada, digo porque viene bien. ¿No será que de alguna manera a veces tengo ciertas vergüencitas también en verme? Claro. Porque a veces está bueno también mirar. Porque mirar implica también mirarme a los ojos, mirar al otro, verme viendo. Que también eso, digamos, provoca una cosa de que, bueno, me veo a mí mismo realmente, a mí misma, deseando y haciendo todo esto. Porque a veces la oscuridad puede ser una forma como de engañarme, como una forma de decir, no está pasando nada, ¿no? Claro, no soy yo. Claro. Lo siento, pero... esto no sucede. Claro, pasa en mi mente, no pasa en la realidad. Claro. Vamos a ir a la pausa, última. Y les cuento, les informo, les anuncio, les aviso que es el último bloque. Última chance para que nuestro sexólogo y psicólogo Rubén Campero pueda contestar vuestras inquietudes. No vamos a decir responderle, vamos a decir compartir, interactuar, bueno, idea, para hacerlo más ameno. Las vías de contacto nuevamente son @ historias de piel, la fanpage es historias de piel en Facebook, y también tiene el mensaje de texto piel espacio texto al 1049. Hay varias, ¿eh? Hay varias. Se viene el último bloque cargadito. Sí, entramos en la recta final, últimos minutos para compartir conocimientos y experiencias aquí en el aire de Metrópolis FM 104.9, 95.9 aquí en Metrópolis Punta, en cualquier parte del planeta. Historias de piel está a través de www.metropolisfm.com, también en el canal de YouTube, los programas después de emitidos. Cualquier consulta, duda o si les gustó en demasía y quieren volver a escucharlo, entran en YouTube, Historias de Piel, ahí estamos. A ver, Rubén Campero. Diga. Dame un segundo que tenía acá. Dame un segundo. Nicole me mueve el dedo acá. Tenía una que hablaba. Acá. Me encanta que me acaricien y dejar luz prendida. A contrapartida del claro, anterior. Claro, claro. O sea que eso es importante. Rescato el tema de la luz prendida. A ver, aquí no hay una obligación de nada. Pero para el caso de las mujeres que se vinculan con hombres y el tema de la educación tradicional, que aunque parezca que no, todavía sigue muy presente, vinculada con la inhibición y con esto de animarse a tomar protagonismo, realmente darse cuenta y vivenciar lo que están haciendo, no deja de estar de más el tema de animarse a dejar prendida la luz para acostumbrarse también a verse a sí mismas, deseando, gozando y pudiendo hacer todo lo que tienen ganas de hacer. Hola, Campero, Gonza. A mí me gusta satisfacer al hombre y de esta manera disfruto yo también. Justo cayeron dos mensajes y me corrió que estaba leyendo, por eso hice la pausa. Hola, Campero y Gonza. A mí me gusta satisfacer al hombre y de esta manera disfruto yo también, dice Virginia. Sí, es importante. A ver, hacer disfrutar, ese es otro tema. A ver, sí, claramente. Disfrutamos haciendo disfrutar al otro. Por supuesto que sí, ¿no? Pero a veces también esto, de vuelta, lo mismo, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra, esto siempre va a tener claroscuros de alguna manera, ¿no? Yo puedo disfrutar haciendo disfrutar al otro, pero ¿qué pasa también con el propio disfruto? No el propio disfrute, sino también el disfrute en primera persona, quiero decir,
cuánto le entrego el cuerpo al otro, cuánto. Por ejemplo, a nivel de estereotipos de género, esto es de los mandatos y la educación que los hombres tradicionalmente han recibido, vinculado con que tienen que ser los maestros de ceremonia, con los que tienen que de alguna manera conquistar, con los que tienen que llevar adelante y rendir en la cama, con bueno, direcciones para arriba y demás. Uh-huh. Muchas veces está esto de que el placer está dado por que hicieron gozar a alguien. Pero realmente ahí, no digo que sea el caso de esta oyente, no, digo con lo que se ve muchas veces en consulta y en otras situaciones. El placer está más en un registro de lo que se llama narcisista. ¿Cómo gozó conmigo? Claro. ¿Cómo gozó? ¿Cómo la hice gozar o cómo lo hice gozar? Está muy bien, o sea, el registro de hacer gozar a alguien puede ser por un lado narcisista porque estoy pensando en mí, no estoy pensando en el otro, o puede ser en un registro no narcisista, le doy placer al otro porque me gusta verlo o verla gozar. No solo porque yo parezca importante porque lo hace conmigo. Uh-huh. No importa igual cualquiera de los dos registros, a lo que me estoy refiriendo ahora también es cuando, si me puedo animar a ser egoísta. Porque también el egoísmo, aunque suene fea la palabra, es un factor importante a veces, porque si no, no me concentro a veces en mí mismo. Si soy todo el tiempo egoísta, no. Pero también me animo a ser egoísta, me animo a pensar en mí, me animo simplemente a decir, bueno, también tiene un lugar aquí lo que yo quiero para mí. Muy bien. Aquí escuchando como siempre, Ana, con mi pareja, siempre hablamos para que todo sea más rico cada vez que podemos, y él me sabe llevar, y de ahí se cortó el mensaje, pero... Hablar. Hablar es súper importante, porque hay un prejuicio que dice que hablar supuestamente va a deserotizar, ¿no? La relación de pareja, ¿no? Pero el hablar es súper importante, ¿tá? Porque, digamos, nos permite como poner sobre la mesa lo que estamos diciendo. Muchas veces además terminamos consumiendo mucho erotismo y muchos prejuicios y también porque no estamos hablando del tema, ¿no? Entonces, hablar es importante y también es ver cómo hablamos. Porque si estamos usando alusiones, metáforas, eufemismos, y no hablamos claramente de lo que estamos hablando, no estamos hablando. Estamos hablando en realidad, estamos haciendo el intento, pero nos quedamos en el camino. Hay gente, por ejemplo, que utiliza mucho la broma, pero tiene un nivel la broma. O sea, hay cosas que ya no podés hacer tanta broma. Y si haces siempre broma sobre el tema, y porque tenés alguna dificultad a hablar en serio. O sea, porque viste que uno dice en broma la cosa que no se anima a decir en serio. Y esto realmente sucede, ¿no? Entonces, cuidado también con esto de estar abusando también de la broma. Que me da vergüenza decirlo, me da vergüenza utilizar las palabras. ¿Cuál es la historia? ¿Siento que el otro se va a ofender o le va a caer mal si yo lo digo directamente lo que estoy? Bueno, no. Hablar realmente es un factor súper importante. Y además, gente... Ni el amor, ni el instinto, ni el placer, ni la pasión generan que las personas tengamos telepatía. Y claro, si no hablamos, no vamos a saber qué quiere el otro, qué le pasa al otro, y el otro no se va a enterar qué me pasa a mí. Es como ir al doctor y quedarlo mirando. Claro, claro. Sin decirlo, no me duele nada, estoy acá, dígame qué tengo. Claro, obviamente, es lo mismo. Claro, claro. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Anímense a hablar, claro. Anímense a hablar. Rubén, por fin no te rías. A ver. Mi viejito, 60, y yo, 72. Fantástico, ¿cómo me río? No. Por momentos, nuestro hogar se parece a Séptimo Cielo. Viejitos eróticos. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Esto me parece súper importante, no solo por... No se trata de exotizar el tema de la gente adulta mayor, los viejos y las viejas, porque me parece que es una palabra interesante para poder utilizar, ¿no? Además, uh-huh. Sea que cuando es que empieza, cuando termina, no interesa. Pero sí es importante para darnos cuenta que la sexualidad está siempre presente, claro, y que no se tiene de ninguna manera en particular relaciones sexuales. Se tienen como tengo ganas de tenerla y como el sistema en el cual yo esté interactuando en ese momento da. La cosa como me da el cuerpo, como me da las ganas, como me da, no importa. No importa la parte del cuerpo que use, no importa cuánto lo use ni cuánto lo haga, no interesa. La cosa es, como decías vos recién, Gonzalo, pasarla bien. Que las dos partes disfruten, sí, tengan un buen momento. ¿Sabes qué? La otra vez lo decía acá en historias, las personas nos olvidamos de cosas. ¿Se acuerdan? Y esto es todo el mundo lo hizo en algún momento. Cuando éramos chicos y chicas y estábamos supuestamente, supónganse que estábamos en un cordón de arena, ¿no? Y estábamos ahí, solitos, solitas, con una pala, un balde y un rastrillo. Uh-huh. Yo estaba ahí, con esos elementos, y yo no tenía un plan. Yo no buscaba ni que me aplaudieran, no buscaba halagar a nadie, no buscaba halagarme, no gustaba nada. Quería jugar. Uh-huh. No tenía un plan. Y iba encontrando de alguna manera, mientras armaba y ponía la arena en el palde o lo que fuere, iba encontrando algo. Bueno,
de eso se trata el erotismo y de eso se trata tener relaciones sexuales. El juego de Bob Esponja y Patricio, con el papelito. Exactamente, muy bien, exacto, a eso me refiero. Encontrarle un sentido a algo que no tienes, jugar. Pero para eso, llevar. Gente, tenemos que entrenarnos, y no es trabajo, el entrenamiento es, no es trabajo. Entrenarnos es asumir la responsabilidad y el derecho a sentir placer, y que en esta vida podemos vivirlo. Justo con ese con respecto a eso que estás planteando, hay una consulta. Por favor, Rubén, ¿existen ejercicios? Sí, por supuesto, existen ejercicios. Que se utiliza mucho en terapia sexual, ¿no? Uh-huh. O sea, pero que vienen bien para la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los ejercicios que se utilizan siempre, no importa la disfunción sexual que se traiga a consulta, es lo que se llama el placeriado, que no importa la palabra, ¿está? O desensibilización sistemática, que tampoco importa la palabra. ¿Cuál es? La persona viene, o las personas vienen con, diciendo, bueno, tengo una dificultad sexual. Bueno, bien, tienes una dificultad sexual. Bueno, nos vamos a olvidar en este momento de la dificultad sexual. Porque vos tenés la dificultad sexual, porque estás obsesionado con el tema. Y porque has intentado distintas soluciones que te han fallado, seguramente. Entonces, como te fallan las soluciones, más te quedas obsesionado con ese tema. Evidentemente que si seguís obsesionado y obsesionada por intentar solucionar el tema, no lo vas a solucionar porque ya lo intentaste. Yo en el consultorio no tengo la varita mágica como hacer pling y te lo soluciono. Mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a olvidar de eso y lo vamos a dejar descansar. Lo dejamos ahí, nos olvidamos. Y vamos a empezar a erotizarnos con otras cosas. Entonces, el placeriado, que es empezar a, con la persona con la que estés, si tenés pareja, con tu pareja, si no tenés pareja, con una persona que estés en ese momento, que puedas hablar y demás, es empezar a recordar, yo le llamo recordar la piel, empezar a acordarnos que tenemos piel y no solo genitales. Esto va a ser una sesión en la cual, digamos, primero una persona va a estar primero boca arriba, después boca abajo, y va a ser acariciada por el otro en todo su cuerpo, menos en los genitales. Y de hecho se va a prohibir que esa persona tenga una reacción genital. Por ejemplo, sí, fíjate cómo es, y será extraño, que si esa persona viene por una consulta de disfunción eréctil, o sea que tiene dificultades en la erección, se le va a decir, bueno, vos vas a tener que aprender, porque si llegaste acá con esta dificultad, es porque la vida te está diciendo algo también, que no estás pudiendo soltar algo. Uh-huh. Entonces, ¿lo querés sopa? Tres platos. Lo que vamos a hacer entonces como ejercicio es, vas a ocupar en principio una posición pasiva, y vas a dejar que tu compañero o tu compañera te acaricie el cuerpo sin tocar tus genitales. Y si tenés una erección genital, esto es, si tenés una erección, tratar de olvidarla. Quiero decir, de no tenerla, evitarla. Ahí se produce un desencuentro, porque se suponía que yo venía a lograr una erección y vos me estás diciendo que yo, si la llegara a tener, debo evitarla. Sí, porque tenemos que olvidarnos de esto. Exacto, es generar un cortocircuito. Y esto más allá de la técnica terapéutica, nos viene bien a la vida. Impónganse ustedes también este tipo de mandatos y van a ver cómo le abren la puerta a otras partes de ustedes, que en definitiva es abrir la puerta a otras partes de su cerebro que habitualmente no exploran. Buenas noches para todos. Me encanta jugar a la doctora, así lo exploro y lo analizo. Programa excelente, dice Gabriela. El tema de los doctores, sí. Es un juego también infantil, ¿no? El juego de los niños, que juegan a los doctores como una forma de exploración del cuerpo y también de ese placer que produce la situación clínica, ¿no? Del poder que tiene el profesional del acceso al cuerpo del otro, en el caso real, por fines médicos, ¿no? Pero bueno, se juega también en la recreación a nivel sexual. ¿Gusta luz tenue o encendida? Mirarnos en espejo excita a mi pareja. Experiencia extraña pero placentera. Cierto, programa especial. Sí. Saludos, dice Gabriela. Sí, sí, el espejo produce una amplificación en realidad de lo que está sucediendo, porque se juega imaginariamente con la mirada de un tercero. ¿Me explico? El juego oficia como mirada de tercero. O la cámara también. Ojo con la gente con el filmarse también, ¿no? Porque han habido muchos accidentes públicos también, complicado, sabemos. El tema de las filmaciones y las fotos, complicado. Sí, realmente, ¿no? Hay que meter un poco más de prudencia. Yo sé que estamos en una época muy, ¿no?, mediada de esto, y nos encanta, parece, filmarnos. Me parece que todo es importante, si hay foto de ello, si hay hasta las relaciones sexuales. Parece que tiene que haber una comprobación mediática, pero no, cuidado con eso. Pero digo, el espejo funciona como, el video funciona como esa mirada tercera. Hola, ¿cómo están? Soy Noelia y estamos con mi pareja escuchando el programa, que está buenísimo. Uh-huh. Yo no quiero tener sexo anal porque me duele. Sí. Y pasa, insiste. Y ahí se corta el mensaje, pero es obviamente, bueno, que insiste en mantener. Esto es súper importante, ¿no? O sea, las negociaciones son importantes de tenerlas y demás. Pero si una de las partes entiende que no quiere algo, es importante que ese no quiero se respete. O sea, la negociación
Las personas debemos estar flexibles realmente a la negociación. Pero si pasa el tiempo y la negociación continúa y demás, y ese no continúa, evidentemente es porque es un no. Porque por ahí no quiero. Porque por ahí, en este momento por lo menos no quiero, quizás más adelante. Digo esto porque a veces las negociaciones también pueden ser, o encubrir más bien, situaciones de violencia. Digo, en donde, a ver, ¿cómo hay presión respecto a esto? ¿Y qué se está simbolizando también con el tema del coito anal? Se puede jugar de otras maneras, con el ano, no necesariamente con una penetración, pero sí, por ejemplo, con anilingus, que es el sexo oral anal, incluso con un simulacro también de coito, que es, por ejemplo, el coito intercrural, que es poner el pene a nivel de espaldas, entre las piernas de la persona que potencialmente sería penetrada por el ano, pero bueno, no se la está penetrando por el ano. O sea, hay muchas otras cosas de jugar. Que y tampoco considerar entonces el ano ni el coito anal o conseguir el ano como un trofeo, porque no, porque el ano es el ano, no es un trofeo, ni nadie va a salir ni ganando nada, ni va a ser más importante porque tengo una práctica X. ¿Me explico? Muy bien. Tengo un 2 en 1. Dale. Hablábamos de la filmación que tú justamente decías, filmación y fotografía, y de sexo oral. Ok. Intenté filmarme en la intimidad y mi mujer me lo prohíbe y no la convenzo en mantener un sexo oral completo. Ella sí le agrada que yo le efectúe sexo oral, pero ella a mí no. ¿Se puede tratar esto para lograr el mutuo placer? O sea, claro, sí, ahí tenemos de vuelta que ver con las negociaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Recién lo decíamos a esto, ¿no? Bueno, con el filmarse, cada quien verá, la gente es grande y bueno, sabe lo que hace con las filmaciones y qué hace después con ellas, ¿no? Si las tiene o no las tiene y demás. Ahora, el tema de las negociaciones. Ahí está todo el tema de tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? En este caso ahora es con el sexo oral, ¿no? ¿Qué está sucediendo? La negativa al sexo oral de la otra parte es porque realmente no va pasando el tiempo y él no continúa, es porque desde el otro lado se está insistiendo de una forma no adecuada, quiero decir, porque a veces está bueno a veces cambiar la estrategia, no para manipular al otro, sino cómo le está vendiendo el deseo al otro, cómo le está vendiendo lo que está pidiendo. Con vender me refiero a cómo le llega lo que estoy comunicando realmente. ¿Me explico? Si le llega, yo quiero, por ejemplo, en este caso, comunicarle a mi pareja que me practique a mí sexo oral. ¿Cómo se lo comunico? ¿Se lo comunico como una presión? ¿Se lo comunico como diciendo que ella está mal porque no lo hace y que debería hacerlo? ¿Se lo comunico en un lugar de víctima? Pobrecito de mí, que no me satisfaces, no sé, dejo alguna advertencia o amenaza velada. O sea, ¿qué otros elementos hay en torno a cómo comunico lo que comunico? Porque a veces, casi siempre, en realidad el efecto que termina produciendo mi comunicación tiene más que ver no tanto con el qué estoy diciendo, sino con el cómo lo estoy diciendo. Entonces, a veces está bueno también pensar cómo digo las cosas para, sobre todo cuando no obtengo el resultado de lo que estoy queriendo. Más allá que, por supuesto, el otro, como otro que está ahí enfrente a mí, tiene esta capacidad de decir, no, mira, está todo bien, pero yo voy hasta ahí, más no voy. Y, bueno, tiene que ver el otro, nos implica frustración también, porque no lo podemos avasallar, es un hecho, si no sería violencia. Hola, una pregunta. ¿Qué pasa cuando estás en pareja, pero es esa otra persona? Bien, ahí básicamente lo que hay que ver es, primero, si ese deseo es continuado, si ese deseo está siempre, si ese deseo además es por la misma persona, ¿tá? O si varía, no es lo mismo. Si es por la misma persona, evidentemente ya se estableció, es como que, a ver, la energía libidinal, lo que se estaba poniendo a la pareja, de alguna manera se empezó a poner en otro lado y se lo depositó en alguien, por alguna razón. Si es por varias personas distintas, bueno, podemos estar pensando que más bien es una cuestión que además sucede, las fantasías están y demás, pero ya como que haga ruido, bueno, se está depositando en otras personas de una forma como más masiva y bueno, no sería tan significativo porque en distintas personas no es lo mismo que en una sola. El tema es cómo incide este deseo por otra persona u otras personas a la interna de la relación y qué está significando eso. Es meramente un elemento de enriquecimiento para el erotismo de esa persona, o es que en esa pareja está habiendo un lugar, se abrió un espacio para que ingrese un tercero. Con ingrese un tercero me estoy refiriendo a cuando en la pareja, digamos,
digamos, se produce. Sería como que si uno lo construyera más a nivel de una imagen, se produce un agujero donde puede entrar cualquier cosa. Por ejemplo, pasa mucho, los terceros pueden ser personas que uno desea, puede ser el trabajo, un hijo puede ser un tercero. A veces eso sucede donde, digamos, sí, al principio cuando se tiene el hijo, la hija, bueno, por supuesto que la relación de pareja se ve en jaque totalmente, y gente aguantarlo, porque digo, es así, al principio cuesta mucho, pero bueno, si esto continúa, el niño ya, la niña ya tiene muchos años y el niño sigue estando metido entre la pareja parental, bueno, evidentemente porque algo ya estaba pasando a nivel de pareja que no se toleró la inclusión de este tercero, que este tercero tiene que ingresar, porque es evidente que va a ingresar y después, pero tiene que ir progresivamente saliendo para que la pareja vuelva a ser pareja, digamos. Pero bueno, si no hay posibilidad de salida, incluso si se introduce el deseo de un tercero y se instala, bueno, esto más bien está hablando de lo que está sucediendo a nivel de la pareja también. ¿Me explico? Más allá que en la vida también pueden suceder que se anda, ¿no?, por la vida, se enganche alguien, una persona con alguien. Pero suele pasar que ya estaría pasando algo imperceptible a nivel de la pareja. Muy bien, completito entonces. Últimos minutos, para comunicarse. Estamos a instantes de sortear los dos packs de aceites corporal para masajes y besos íntimos que, recordemos, se pueden adquirir en tienda inglesa y en la cadena PharmaShop. Bien. Tenemos aquí mensajes que han llegado. Un segundito, pues justo vamos. Bien, acá. Me encanta que me acaricien y también acariciar. Y los otros días probé curvir los ojos de mi pareja con una chanina perfumada y él me dejó hacer y fue hermoso. Bien, súper importante. Los perfumes también ayudan mucho, por supuesto, decía, siempre y cuando el perfume no sea con la función de tapar, porque los olores corporales también ayudan mucho. Y volvemos a esto de acariciar, ¿no? Contacto de la piel, no importa si es en pareja, si es con un encuentro ocasional, gente, si están en encuentros ocasionales, anímense a habitar el espacio que están habitando y la persona con la que están en ese momento. No lo tomen como algo rutinario, no lo tomen como algo decir, bueno, salvé el fin de semana, me pude levantar a alguien, por decirlo de alguna forma, aunque sea, como se dice vulgarmente, un levante, que intente ser ese encuentro, un encuentro, y no meramente un acto de consumo más en una vida agitada, porque bueno, porque todo el mundo anda alienado y estresado y sigue, aunque sean espacios aparentemente recreativos, en un estado de alienación por el consumo. Muy bien. Rubén, vamos a ir dándole un cierre a este tema de cómo erotizar a tu pareja, invitando, ¿no?, a que todos prueben, abran su cabecita, sus ganas, y se dejen sentir. Exacto. ¿No? Porque todo va en pasar un buen momento, sea, como bien dijiste, una pareja ocasional, como sea la pareja de toda la vida. Exacto. A veces la rutina, bien tú lo explicabas, cansa o le quita esa emoción, esa adrenalina, decir, bueno, ya sé que me va a tocar así, ya sé que me va a acariciar así, que me va a hacer esto, me va a hacer lo otro y vamos a terminar así. Entonces, para que no concluya de la misma manera y darle un poco de pimienta, dejarse de jugar, ¿no? Dejarse, como decías vos, que una noche o una jornada sea solo mimos. Por ejemplo. Introducir en ese momento algún juguete, algún aceite, y en lugares distintos, cambiar la rutina. Sí, el escenario es muy importante. ¿No? Los olores. Sí, sí. Como no, cambiar la pisada. Exacto. Para que la otra persona reaccione no como siempre. Sí. Porque la otra persona reacciona de otra manera, tú también vas a reaccionar de otra manera. Y vos sabés que también, aunque suene grandote esto, e imposible, lo digo rápido así y después lo aclaro, es cambiar la vida. Ni hablar. Si yo no cambio mi forma de vivir, va a estar difícil que mi forma de tener relaciones sexuales cambie. Pero bueno, en general nos han hecho creer que podemos cambiar nuestra vida por pedazos. ¿Me explico? O sea, no se puede. Por lo menos desde la línea teórica que yo sigo, pero no se puede. Somos uno, todo uno. Pero bueno, jugamos a que sí se puede. Entonces, pero es muy difícil esta cosa tan grandota decir cambiar la vida. Bueno, por lo menos, pero por lo pronto, ser conscientes de las situaciones antieróticas que vivo cotidianamente y apelar al tiempo. Yo llego, por ejemplo, supónganse, llego de trabajar. Darme un tiempo, quedarme en silencio un rato, no prendan la tele enseguida. Bajar la pelota. No. A ver, quieto, buscar, un ratito, chiquito, aunque sean 5 minutos. Chance de bajar la pelota. Tienen que llegar a ustedes, estar, hacer presencia. Si no, el dios Eros nunca va a venir. No va a pasar por casa. Rubén, domingo que viene.
Nos vamos a reencontrar. Vamos a estar nuevamente con la gente de Historias de Piel. El domingo que viene, hoy que estuvimos viendo cómo erotizarse en pareja, nos vamos a meter con el tema del lesbianismo, ¿no? Con las mujeres en general, pero particularmente con el deseo de las mujeres por otras mujeres. Un tema que no es un tema, es una realidad de muchísimas mujeres, en la cual, digamos, vía machismo, es un tema que está visto y procesado de una forma muy machista, donde cuesta mucho introducir el tema, poner el tema sobre la mesa sin que se preste a bromas, sin que se preste a que alguno salga y diga, bueno, el sueño del pibe, ¿no? Con dos mujeres y demás. No, que esto es una forma como yo le llamo, de deslesbianizar el lesbianismo. Bueno, pero ¿cuáles son también los elementos a nivel de las parejas? Y darnos cuenta también, incluso, que especialmente en las mujeres, si bien también en los hombres sucede, las barreras entre lo heterosexual y lo homosexual no son para nada tan claras. Las situaciones que viven muchas mujeres a nivel de su erotismo varían mucho en relación a los sexos, aunque parezca mentira. Los hombres también, pero los hombres lo hacen de una forma muy clandestina, porque no admiten esto en su cerebro. Las mujeres, por lo menos lo que se ha visto en consulta, tienen otra plasticidad para poder generar otro tipo de movimientos más dinámicos a nivel del erotismo. Y bueno, el domingo que viene vamos a estar viendo la línea lésbica, que también aparece obviamente en la vida y el erotismo de las mujeres. Bueno, amigas y amigos de Historias de Piel, de Metrópolis FM, queda planteado el tema domingo que viene, lesbianismo. Vamos a contarles que tenemos dos ganadores, una dama y un caballero. Tenemos dos personas, dos amigos, dos amigas, que se llevan cada uno un pack de Pink Lady aceites comestibles. Qué bueno. Como te la digo. Ay, ay, ay. A la pipetua. Beatriz, con un celular 098 que termina en 447. Así que Beatriz, 098-447. Y Gustavo, con un celular 094 terminado en 136. Así que Gustavo, 094-136. Son ganadores, cada uno de ustedes, bueno, de uno de estos premios. La producción de la radio se va a poner en contacto con ustedes a partir de mañana, así que tranquilos, del número que ustedes llamaron queda registrado, la producción ya se lo envió por mail, y van a ser en mañana, más tardar, martes, ponele, entre lunes y martes, van a estar contactándoles, contándoles cómo deben hacer para retirar el premio. Como siempre, ya es el segundo en esta nueva etapa, en esta nueva casa, un gusto y un placer acompañarlos, tanto a vos, Rubén, como a Nicole, en esta Historias de Piel. Un beso enorme y una pronta recuperación para Cintia. Beso grande, Cintia. Y te dejo para que des el broche final de este Historias de Piel, cómo erotizar a tu pareja. Bueno, realmente un placer, sí, Gonzalo. Bueno, compartir nuevamente el micrófono, que se extraña a Cintia. Y bueno, una pronta recuperación, como decíamos. Estuvimos viendo, bueno, un tema que toca, vieron cómo toca mucho, obviamente, tiene que ver con el erotismo y sacarlo de la cama y sacarlo solo de las relaciones sexuales y llevarlo a la vida. Y hacer también toda una revisión, una reflexión y un replanteamiento existencial de nuestra forma de vivir, porque evidentemente si no, la cosa no cambia. Por más tips y por más química me refiero a fármacos, y por más cosas que nos metamos, eso nos podrá ayudar, pero evidentemente no soluciona la cuestión como de base. Así que entonces nos estamos reencontrando, gente, el próximo domingo con un tema que se las trae también, que es el lesbianismo. Y bueno, vamos, aprovechen a formular preguntas, dudas, comentarios a través de la fanpage y demás vías de comunicación. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo domingo con lesbianismo. Que pasen bien. Aquí termina otra entrega de Historias de Piel. Nos reencontramos el próximo domingo después de Telemundo con más sexualidades en radio. Aquí, en Metrópolis FM. Porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Conducción, Cintia Caraballo y psicólogo-sexólogo Rubén Campero. Producción, Nicole Mitnick. Fue una presentación de Preservativos Prime. Si no está parada, no somos nada. Prime, líderes gracias a vos. Y Androclínica, primera clínica especializada en el diagnóstico y tratamiento de los problemas sexuales del hombre. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Androclínica, 2707-7780.